Buenas noches, familia, ¿cómo están? Ya está en el aire la hora de Carlos Like. Coño, qué susto me ha dado. Yo me asusté así de pronto en la presentación. No, estamos aquí ya, yo no creo que aquí estemos, ¿o sí? Sí, ahí estamos. ¿En YouTube? Sí, estamos en YouTube y estamos en Facebook también. Y espérate que todavía. No, espérate, no. Sí, ya estamos al aire en YouTube. Míralo aquí. Espérate, te lo estoy diciendo. Y ahora mira, sí. Aquí, mira, ahora. No, hace rato. No empieces, que Claudio se equivoca. Buenas noches, mis amores. En feliz una semana, lunes. Se equivoca tres veces nada más. Ya, no empieces. Ok, my bad. Ok, ya estamos de regreso. Hay 24 espectadores conectados, así que... Gracias por estar conectado esta noche. Acuérdense siempre de suscribirse, darle la campanita para que le llegue la notificación. Sí, gracias a todas las personas que se conectaron anoche en un live que yo hice desde la casa. Se me ocurrió transmitir por YouTube anoche, que él me pidió entrar. Y ahí estuvimos Kellen y yo conversando un ratico. Uh-huh. Y se los agradecemos mucho porque... Ese live tiene ya más de 10.000 visualizaciones, cosa que le agradecemos. Y se suscribieron, de las personas que estaban conectadas, se suscribieron 23 personas. Y me empezaron a seguir también en Instagram. Les había dicho, sí, síganme, bueno. Y me hicieron caso. Bueno. Gracias por eso. Y mira, Carlos, para que tú veas que las cosas a veces, las que menos se planifican, las que menos tú te imaginas, pero si yo te estoy diciendo, la gente ve y se conecta y ve todo eso. Claro, pero si yo te estoy diciendo, ¿qué hacemos aquí? Mira, vamos a hacer una cosa. Nosotros a partir ya de la semana que viene no venimos más aquí al estudio. ¿Tú me entiendes? Vendemos todo esto, le devolvemos el dinero a quien lo pagó. Vendemos todo esto y entonces tú te vas para la casa. Ajá. Nos acostamos los dos ahí en la cama, claro. Y empezamos a transmitir normal, dos socios. Un reality show. Reality, como sí. Un reality show así. Claro. Ya. Yeah. Pero tiene que ser en la misma cama, tú en la tuya y yo en la mía, así, y dividimos la pantalla en dos. A mí me gustaría la misma cama. Claro. La misma grande que la tuya. Sí. Bueno. La tuya es goza, ¿eh? Una King. La mía es una California. Las de California, las Californias son. Ya ahí te la dan. Son dos cuartas de ancho y dos cuartas de largo. Dios, estás escapado. Ahí, muchachas, sí, yo nado. Niño. Yo nado. El otro día soñé que estaba en un crucero y amanecí en la otra punta de la cama. A mí me encanta la cama mía y con el colchón que tengo ahora, pero vaya, por favor. Oye, hoy tengo una clase de invitado. Pero un invitadazo de eso, de verdad, socio mío de hace muchos años, bueno, es que prácticamente, por poco somos familia. ¿Así? Sí, eso yo lo voy a contar aquí. Eso yo lo voy a, por poquito somos familia. Ay, no, pero tú tienes que contar ese chico. Yo lo voy a contar, hay muchas cosas. Dice el que así, dice hay el que así. Hay muchas cosas de mí que ustedes no saben. Bueno, suéltalo. Ramón Fabián Veloz se encuentra hoy invitado, nuestro queridísimo Ramoncitín. Hijo de Ramón Veloz y nieto de Ramón Veloz. O hijo de Ramoncito Veloz y nieto de Ramón Veloz. Como Ramón, siguieron la tradición. Sí. Él la rompió. Ya, el hijo no le puso... A uno sí. Porque este tiene hijo. ¿Verdad? Y es abuelo. ¿Cuántos nietos tiene ya? ¿Cuántos nietos tiene? Seis. Esta gente son quimbadores profesionales. Conejo, esta familia conejo, es. Conejo. No, esta familia es. Esta familia es comida. Whisky de plata. Esto es una cosa que eso no falla. Producir. Como hay Ramoncito Veloz en esa familia. Él tiene uno de los hijos que se llama Ramoncín, tin. No, claro. Y a medida que van reproduciéndose los tin van. No, ya ahí paró. Ya, bueno. Ya, porque era ya demasiado ya. Bueno, ¿qué hiciste el fin de semana? Ay, mira, mi fin de semana estuvo súper ocupado, pero feliz. Yo disfruté y gocé ese fin de semana. Ay, espérate. ¿Qué? Que le prometí a la gente del live anoche. ¿Qué? Que hoy me tenías que hacer esa demostración aquí. ¿Qué cosa? La lengua. No me digas que la lengua de nuevo. Sí. Ay, Dios mío, caballero. Sí. Ponte de perfil. Para que la cámara te tome de perfil. Dale. No me llega, no me toca la nariz. No me llega. Ayer te llegaba. Estás embarajando ahora porque estás aquí en el estudio. No me llega. No. Yo lo que hago esto que tú no lo haces. Y yo una vez lo hice aquí ya. Tú no haces eso con la lengua. No, yo hago. Es como una flor. Yo hago otra cosa. ¿Sí lo llegaron a ver? Sí, una flor. No la haces. Hazlo tú a ver. Yo sé el tallo. ¿Ah? No, yo sé el tallo. Mira, yo sé el tallo de la flor. No, bueno, Carlito, no tienes flexibilidad en la lengua. No, rapidez. No la tienes. Rapidez, sí. Ah, bueno, rapidez. Rapidez, sí. Acuérdate igual. que lo importante es. No es el tamaño de la lengua. Es como el movimiento. Ya. ¿Tú me entiendes? Claro, eso es lo que... Esa es la justificación de todo el que la tenga chiquita. De todo.
Ya sabemos ya de lo que padece Carlos. Óyeme, ya se acerca el día de los enamorados, el día 14, pero mañana hay dos fechas muy importantes. Mañana no estamos al aire, pero las voy a decir hoy. Es el Día Internacional del Soltero. Es el 13. Mañana 13. Sí. Ya caí. Sí, hoy mañana es 12. 13. Y a sí. las 12 es 13. Mientras más me lo dices, entonces más te crece. Más, entonces estamos aquí y vamos a esperar el 13 y vamos a celebrarlo, ¿no? Vamos a celebrarlo, sí. Porque también es el Día Internacional del Condón. Así. Sí, mira tú qué cosa más curiosa. Hoy 12 es el Día del Internacional del Condón. No, ¿es día, mañana también? También mañana. Ven acá, ¿y cuál es el famoso día que le asignaron a la gente de los tarros? ¿Es el 15? El 15. Pero el 13 también funciona. No. ¿Es el 15? Es el 15. El 13 es el día de todo. Es el 13. El 15 es el de los tarros imposibles. ¿Ves? El de los tarros imposibles es el 15. Te lo ustedes está saben, amores míos, si... Ramoncito es un tarro profesional. No digo bueno, eso. Yo sé lo que te estoy diciendo. Aquí hoy vamos a estar hablando de millones de cosas. Mujeres, mira, el, día el 13, 15 no lo dejen ir ni al mercado solo. El día 13 es... No me pongas más la foto. No me pongas más esa foto. No, ¿pero por qué siguen poniendo esa foto? No me pongas más esa foto, me estás perjudicando. ¿Y por qué siguen poniendo esa foto? ¿Tú quieres realmente que esto aparezca en alguna noticia? ¿Por qué siguen poniendo esa foto? Ya hemos explicado ya que es una cuestión de ángulo. ¡Última hora! De nuevo. Se acaba de descubrir el suicidio de un reportero muy famoso después de haber visto las imágenes de Kevin Durant y Carlos Otero. Cuando la fresa. No pongo más esa foto que la gente va a pensar que es un beso y no fue un beso. Eso fue lo que ella quiso, pero no, yo le di pie. Fue un intercambio de fresa, pero bueno, el ángulo que ellos agarraron, imagínate, ellos hacen maravilla. Bueno, el día 13 es el Día Internacional del Condón, que a su vez es un instrumento que utilizan mucho los solteros. Por eso también el día 13 es el Día Internacional de los Solteros. El día 14 es el Día de la Amistad. ¿Tú me entiendes? La amistad entre los solteros. ¿Tú me entiendes? Entonces, el mismo 14 también es el día del amor para la gente que tiene su pareja. El día 15 es el día del tarro. Y el 16. ¿Qué pasa el 16? Es el Día Internacional de ir a la corte por divorcio. Porque lo cogieron. Lo trabaron. Lo trabaron en algo. Lo trabaron. Bueno. Ojo. Ya. Ay, Carlita. Sí, sí, yo sé. Caballero, no lo dejen ir solo ni al mercado. No, mira, hay condones de fresa, de chocolate, de vainilla, de piña. Menta. De menta, no, es de menta. Mantecao. Es de menta. Yo me lo puse una vez. Yo me puse una vez, en serio, en México. Me puse un condón de menta lumínico. ¿Y el de chile no te pusiste? No. ¿Tienen uno de tamarindo con chile? Sí. Chile tamarindo, sí. No, yo me lo puse de menta. Y fosforescente. Y yo, para ver si es la verdad, la experiencia, apagué todas las luces. Y brillaba. Bueno, brillaba un poquito. Una cosita, un cocuyo, un cocuyo. Había un cocuyo dando vueltas por el cuarto. Y esa joder, pero arde. No, arde. Arde un poquito, más le arde a ella. Eso porque la parte de adentro del condón no tiene tanta menta como la parte de afuera. Yo eso te iba a decir, si le arden ustedes, me imagino que la mujer sea también un poco incómodo. Eso me recordó un socio mío que se puso pomadita china, ¿te acuerdas de ese cuento? Tú me hiciste ese cuento, pobrecito. Eso fue en el 84, todavía está corriendo la muchacha. Y son de las que son rojitas, la chiquitica, la que es fuerte. La del tigre. Esa famosa, esa es la que usaba mi abuela. Muchacha, no olvides de eso. Si el otro día yo cogí... Yo tengo una, pero de las grandecitas. Y el otro día tenía tu piso en la nariz por la jota esa mierdera que tú me diste. Que ahora voy a hablar de eso. O ya hablé de eso ya. Ya hablé de eso en el show. Ya, ok. Me puse un poquitico de mentol chino. Me puse a ver televisión y fui al baño. Normal. Ay, papá. Fui al baño normal. Después llegué al cuarto y empiezo a sudar. Y empieza aquello a arder. Y le digo, coño, es que tenía las manos embarradas de pomadita china, y fui a hacer pis y entonces accidentalmente... Te perjudicaste el cosito. Sí, no, pero le metí dos galletas enseguida. Y enseguida se levantó. Reaccionó de una forma que tú no tienes idea. Mientras oye, vamos a hacer los domingos eso desde la casa. Bueno, dale, y lo que estemos haciendo, si estoy cocinando y me agarraste así, pues así va. Claro. Si estoy limpiando y me agarraste así, pero fíjate, vamos a hacerlo más temprano, tipo 9:30, 10:00. 9:30, 10:00. 9:00.
A esa hora tú, bueno, depende. No, depende. A las 10. Bueno, como me agarre, yo me conecto. Y si estoy haciendo cosas, voy hablando y voy terminando de hacer lo que tengo que hacer. Como yo te agarre, tú te conectas. Claro, porque a veces a esa hora me estoy... Estoy acomodando a los niños a dormir, o me estoy bañando, o estoy... Y ya, dependiendo en la situación que esté, yo me conecto. ¿Puedo hacer bañándose? Puedo hacerlo bañándote. También. Sí. Ponerme el teléfono... Y lo hago de aquí para arriba. Claro. De aquí para arriba. Pero, espérate. Pero enseña la ducha. Claro. Cayendo el agua, que eso sí da un coco. Sí. Porque la gente se imagina cualquier cosa. Eso da más coco que si enseñas. Exactamente. A veces cuando enseñas mucho... Es el error de muchas mujeres. No dejas como el secreto de qué será. Saludos, cariño. Yo soltera. Ah, bueno. Mariloli Domínguez. ¡Ese es Mariloli! Mariloli Domínguez. ¡Ese es Mariloli, Mariloli, Mariloli! Mariloli, te queremos muchísimo. Abrazote. ¿Sigue soltera, Mariloli? Mira, te voy a presentar aquí, Mariloli. Mejor sola que mal acompañada, Mariloli. Sigue así. Aparte, low profile. Alguien que ya pasó a soltero del equipo. Qué pena. ¿Sí? Sí. ¿Quién? Misael. ¿Pero eso es broma o es verdad? No, no, no es broma. Ay, no, yo creo que eso es broma. Está bien, ok. Hola, buenas noches. Ya empieza la hora más esperada por todos aquí en Cuba. Esta bella Kelly. Ay, oye, Carlos, no es... fácil, jaja, bendiciones para los dos, me encantan. No te acerques a Kelly, felicidades. Tania Sánchez Cruz, mira, hay una mujer, Tania. Defiéndeme, Tania. Me gusta que me defiendan. De ahí te he dicho, ¿no? Linda voz, Ramón. Ah, Ramoncitín. Ramoncitín. Sí, es que es Ramón. Claro. Es que yo no le digo Ramón. Te quedaste como diciendo. Sí, ¿quién es Ramón ahora? Digo, oye, Ramoncitín. Yo siempre le ven acá, no me dejaste decir que yo hice fin de... ¿Qué tú hiciste fin de semana? ¿Yo? Sí. Llorar. ¿Por qué? Lloré. ¿Por qué llorar? Todo el sábado y todo el domingo. ¿Y por qué? Por dos cosas. Una, porque me quedé sin seguro médico. Ay, verdad. Que y aclaro, Golden Trust Insurance no tiene nada que ver con eso. Al contrario, se están fajando conmigo para resolver. Porque hubo una negligencia por parte de Medicare y por parte de Social Security. Entonces hoy estuve desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día pegado en el teléfono para hablar con el Social Security. Y después de 1 de la tarde a 4 para hablar con el Medicare. ¿Y lograste? No, no se logró absolutamente nada. Estoy sin seguro médico. Y para el carajo. Ya hablé con la gente de Golden Trust Insurance y me dijeron que ellos se iban a ocupar. Y yo me quito ese muerto de arriba porque no puedo. Uno me dice una cosa y el otro me dice otra. Digo, no, esto no puede ser así. Pero bueno, nada. Bueno. Entonces, fin de semana lloré también porque Misael, chica. ¿Te da lástima? No tiene suerte. Ay, no, pero yo estoy esperando a que él llegue para que él me cuente. No, es que no vaya. Yo no le creo. No viene para el show. Yo creo que no va a llegar. ¿Está muy deprimido? Está muy mal. Coño, que le hagan eso 3 días antes del día de los enamorados. Eso es, vaya, no sé. Porque, a ver, por ejemplo, ¿tú has votado a alguien día antes del día de los enamorados? ¿O te han votado a ti? Parece que sí, porque esa carita quiere decir que sí, que te dejaron quemar. No, yo... ¿Dejaste quemar algo? He dejado. Ante el 14 de febrero, los mismos días. He dejado esos días, sí. Eso no se hace, eso sí, no, eso sí no te lo perdono. Pero fue divino también porque ella está triste. ¿Eh? De los dos lados, ella votó, pero la votaron. No. Sí, porque ahora no. Sí, porque te pusiste media tristona. No, me pusiste a pensar. ¿Cuánto fue? Me pusiste a pensar, porque fue una época de transición. Ah, se le llama así. Fue una transición. Suelta uno y agarra el otro. Entonces me quedé pensativa. Esa semana los enamorados tuvo una transición. Ya. Entonces me sentí mal por la otra persona, por eso me quedé así. Oh, ya. Fue una semana de transición. Sí, me ha pasado eso, justo la semana de... Ay, no, Carlito, no. Carlos, yo he hecho cosas, Carlos. No voy a escribirte ni carajo, porque tú lo sueltas todo. Jamás. No. Yo soy, mira. Pero uno madura a través de los años y uno dice, no, ya. Mentira. A través de los años uno madura y ya no hace esa. Híjole, su madre. No, hombre, difuntos, que en paz descanse. Bueno. Uno va madurando. Uno a veces comete muchas inmadureces cuando uno está joven. Muchas, muchas. Y a través de los años uno va madurando y ya no volverías y cuando a hacer se está esa enamorada, cosa. Cuando más mierda se come. Eso no falla. Sí. Se cometen muchas estupideces. Sí. Porque entonces que está fuera un socio. Bueno, un socio no, pero los socios también son del carajo. Pero un familiar de pronto te dice, cuidado, que mira, y tú no haces caso. Y te pasa. Y claro.
Olvídate, siempre está lo mismo, negativa, entonces sí, rara, ¡boom! Exactamente. Para que aprenda. A todos nos ha pasado. Fíjate, yo a partir de ahora, pareja mía, más de 75. Ay, Carlos, eso no te lo cree nadie. Se acabó. No, en serio. Eso no. Más no de lo 75 cree años, nadie. Sí. Tranquila, la siento ahí, le doy una sopa, que se eche una novela completita, le pongo una serie y ya. Es tranquilidad, eso es paz, eso es armonía. No, 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 nada, nada, nada. Yo sí te digo que a mí me ha costado trabajo. ¿Te preocupaste por los 275? Sí. Sí, te preocupaste. Y dije, ay, ya se tiró para allá, ya. Sí. Bueno, pero estamos más o menos de acuerdo contigo, ¿no? No. Lo que a esa edad tienes que dar masajes, echarse los medicamentos juntos, tener los mismos horarios de las pastillas. Tiene su conveniencia también. Taquito. Los dos en talcan un poquito. Taquito, el mentolito. El ¿cómo se llama? De sitín. De sitín. Para los muslitos. Claro, claro. Sí, 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 es un vacilón. Oye, esa, Angelito, tú no, no, es que ya tú no estás en ese equipo. Si pones esa foto, te mato. Ay, Dios mío, mira aquella. ¿Y quién es esa? Mira, más o menos de acorde contigo, Carlito. No, chico, no hagas eso. Pero ella se ve bastante joven, ella lo que no está arreglada. No, ella está hecha mierda, perdóname. No, ella... Discúlpeme, no. Discúlpeme, pero eso, si yo estoy caminando por una calle a las 2 de la mañana y me sale esa mujer diciendo, me tiene fuego ahí, me siento un cigarro y me cago. Se parece a la chacha. Sí, tiene esa onda. Tiene un aire a la chacha. Tiene esa onda. Sí. Bueno, Damisa lo dejaron, está muy triste, normal. Eso, bueno, eso no importa. Pasa. Incluso, ¿vieron el Super Bowl ayer? Yo estoy hablando de Misa. Ay, Carlos, porque ya, no ya sabemos. No importa nada, pero ¿tú sabes por qué fue? Me dije no. Entonces, ¿por qué me quieres matar la historia porque de Misa? Porque ya... ¿Ah, sí? Sí. ¿Porque te trae algún recuerdo eso? No, porque no sé, ya. Ella se quedó triste. Me dio tristeza, sí. Pensando, no, te dio tristeza pensando en el otro que votaste el día antes de los enamorados. Ay, sí, y lo votaste el día antes de los enamorados, y el día de los enamorados te fuiste con el otro. Ay, Carlito, no. Carlito, hace muchos años, yo estaba muy joven. No importa mi vida. Uno comete pero errores. Pero lo hiciste. Eso más no o importa. Menos, más yo menos. Sé que ahora tú eres una mujer dedicada a tu casa, sí. Tú no sales. Tú vas a la iglesia todos los domingos, los niños, ah, tu bueno. Mamá. Saludos, bueno. Señora. No a tu mamá. No exageres. Tu mamá, ¿sabes sabe lo que hace la mamá de Kelly? Cuando ella y yo estamos en un live, que estamos conectados, ella empieza a pasar. Ella empieza a caminar por toda la casa, apagar luces. Apagar luces. Encender las luces. Va al refrigerador. Mira, para pa escuchar. Para oír. La verdad que no es fácil. Pero si tú quieres oír un buen consejo, yo te recomiendo mi agencia de seguro, Golden Trust Insurance. ¿Saben por qué? Porque por esta situación que yo estoy pasando ahora, yo los llamé por teléfono y me dijeron, tranquilo, no te preocupes, nosotros nos vamos a ocupar de eso. Incluso se están ocupando también de la renovación de mi seguro de la casa, que está por las nubes. Ay, ¿cuándo van a sacar a este hombre aquí de la presidencia? Dios mío, hay que sacarlo ya. Coño. El otro día confundió, bueno, a mí no me voy por esa onda, voy a hablar con mi gente de Golden Trust Insurance, que me están tirando tremendo cabo, como mismo se lo tiran a todos ustedes. Así que si quieres tener un buen seguro, tanto de casa, de salud, como de vida, de todo el seguro, de yate, de avión, de todo lo que tú quieras, los mejores son Golden Trust Insurance. Y no te lo estoy diciendo yo, lo dicen los miles de afiliados que últimamente se han asociado a Golden Trust Insurance. Y si no me quiere creer, mire estos consejos que nos trae el señor Ismar Herrera. ¿Le llegó su renovación muy alta? ¿Está buscando un seguro de auto confiable y asequible? Entonces, está en el lugar correcto. En Golden Trust Insurance trabajamos incansablemente para brindarle la mejor cobertura de seguros de auto a un precio que se ajuste a su presupuesto. Para conductores novatos o experimentados, ofrecemos una variedad de opciones de seguro para adaptarse a sus necesidades. ¿Está listo para tener la tranquilidad de estar protegido en la carretera? Llámenos hoy y hable con uno de nuestros agentes. Usted se merece lo mejor y Golden Trust Insurance está aquí para eso. Palenque Pizzería. Las mejores pizzas de toda la Florida. Olvídense lo que digan los demás. Olvídense de eso. Son los únicos que están abiertos las 24 horas del día.
Y si usted quiere recordar la verdadera pizza cubana de los años 70, 80. Uh-huh. Oye, Palenque Pizzería es el lugar. Es esa pizza cuando tú la doblas. Y sale la grasita. Que sale la grasita así, rica así. Qué rico. Y tú la muerdes así de pronto. Y tú, en el caso mío, que está el bigote así y el chivo. Ay, qué rico. Si me vienen así de la grasita. Ay, qué cosa más rica, Dios mío. Ay, yo me tomé ayer un batido de trigo. ¿Te lo tomaste? Ay, qué cosa tan rica. A mí sí, batido pero de trigo. Eso lo hizo mi mamá en la casa. Pero tú no has preparado el batido de trigo con un platanito maduro. No. La vida misma. ¿Con platanito? Con platanito maduro. Batido algo. De trigo mi con platanito. Mi papá se lo tomaba. Sí, pero mi papá. No es broma. No es broma. La que yo le meto un mi plátano. Mi papá se lo tomaba cuando era joven, que era deportista. Le gustaba mucho esa onda y te daba energía y toda esa historia. Bueno, voy a probar. Hay muchas recetas antiguas que ya pasaron de moda y que no se utilizan actualmente, pero que eran muy efectivas. Igual que las medicinas. Tú prefieres tomarte 17 pastillas antes que ir y buscar una hierba natural o un té natural y consumirlo. Eso es así, normal. Señoras y señores, qué placer. Después de 2 años sin verlo, porque le ha dado la gana a él y a mí, porque él ha cogido un rumbo y yo cogí el otro, aquí está con nosotros Ramón Fabián Veloz. Ramoncito. Bueno, dime, brother. ¿Cómo estás? Mi bella, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Hoy vienes vestido de negro. Como lo que realmente eres. Vaya, por Dios. Un zorro. Oye, hoy viene vestido de negro. Pero todos los Ramoncitos tienen esos ojos azules. Ya está puesta para ti, para cuatro. Que lo sepas. Ahora bonito. Mismo se puso para ti. Cuando no, aquí vino un cantante. Aquí vino un cantante. Ay, yo no puedo. Que tenía los ojos. Que tenía, coño. Que tiene los ojos azules igual. Y bueno. Bueno. No pasó a mayores porque no quiso, pero. Ay. Iba de cabeza. Pero si es una mujer soltera, no estaba diciendo que es soltera. Se puede uno disfrutar y hacer lo que uno quiera. Claro, claro. ¿Tú sabes quién es el cantante? No. El. No, Carlito, no sé. Me dijiste hijo puta bajito. Escuché, me dijiste hijo de puta. Me dijiste hijo puta bajito. Qué barbaridad. Oye, no hay seriedad. ¿Tú viste lo mismo? Hijo de puta. No hay seriedad en este equipo, de verdad. Ya. Tienes que pasar página y seguir y avanzar. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Los huevitos. ¿Huevitos? Sí. Ay, no entiendes nada. No entiendes nada. Ella por poco hace un dúo y todo con él. Olvídate. Caballero, ustedes no se imaginan lo que es este estudio aquí adentro. Ay, Dios esto mío, es una locura. Qué chucho. Y hoy tenemos visita también porque la hija de Claudio Pereira, una de las hijas, que está estudiando cine, uh-huh. Está hoy mirando cómo el padre acaba y destruye este show. Está viendo cómo el padre, no, en serio, está viendo cómo el padre es que hace la transmisión y todo. Y vino también acompañado de dos jóvenes, uno argentino y el otro cubano, de Morón. Así mismo. Así que bienvenidos al estudio. Bienvenidos, chicos. Claudio es una buena escuela. Claudio es una buena escuela para venir a aprender. Primaria, bueno, ¿eh? Primaria, secundaria, ni universidad tampoco. Muchos premios y todo, pero la caga. ¿Ok? Vamos a estar claros. ¿Qué es de tu vida, mi hermano? Hermano, trabajando muchísimo. Trabajando, ¿en qué? En mi negocio de adult daycare. Yo tengo dos adult daycare. ¿En serio? En Miami Lakes. Cuando quieras, tienes plaza ahí. Ay, si no en mi casa, por mi casa. ¿Te vas para? Cuidado de personas mayores. Sí. Es un cuidado diario, es un daycare. Un daycare, pero de personal. De 9 a 5. Exactamente. O sea, estás preparando tu futuro. Yo estoy un negocio con vista ahí, a los socios. A que 10 años, a 10 años vista, yo voy a estar sentado tomando café con leche que vaya a otro. Y yo contigo al lado. Exacto. Y Angelito jugando dominó. O haciendo una parrilla. O sea, da igual. Y arreglar carro, que después los rompe todo. Pero bueno, después los choca, los desbarata. Sí, sí, fíjate. Por decir, tú sabes lo que le pasó hoy, ¿no? No, ¿qué le pasó? Muchacho tiene una camioneta que es el sueño de su vida. ¿Fue la camioneta o el naranja? La camioneta, una Ford, ¿no? Un Dodge Ram. Señores, esto es increíble. ¿La STR o la otra? Tiene una clase de camioneta que vaya, estuvo 2 meses armando la pieza por pieza, tornillo original, el motor legítimo, todo perfecto. Terminó de pintarla ayer, ya le dio el toque perfecto. Y como él fue corredor de auto allá en Argentina, salió por el trompaín. Y de esos acelerones que da uno de vez en cuando se embulla, el carro nuevo, todo pintadito y aceleró y el capó estaba abierto. ¡Oh! El aire lo despegó veo. El capó, rompió parabrisa, el techo, la camioneta. Oh, wow. Yo me estoy riendo, pero me estoy riendo de nervioso. Angelito. Ok, me estoy riendo de nervioso. Pero eso le pasa a cualquiera. A cualquiera. No cualquiera bota 4.500 pesos. Sí. Es una bobería, esto parece una bobería. Hay gente que no se lo gasta en eso, pero se lo gasta en otras cosas más estúpidas todavía. Es verdad. Y en cosas que no son necesarias. Es verdad. Y si vamos a hablar de esas cosas, me voy a echar a llorar aquí también. ¿Por qué? No, pero es verdad. Porque todos tenemos un talón de Aquiles donde cometemos cosas. Pero yo le dije hoy una cosa. A ver, ¿qué cosa es un automóvil?
una lata con cuatro huevos. Claro. No, ya ni lata. Se rompió, plástico. Se rompió. Ya, se arregló. ¡Tú estás vivo! Claro, ¿cuál es el problema? No pasa nada. Ya. No es importante. Claro que no. No. Se arregla más, con lo que ganas aquí te compras otra. Sí. ¿Qué cuento es? Cash. Ah, bueno, ya. Cash. Entonces tienes ese daycare. Esos dos a dos daycare, uno en Miami Lakes, como decía por allí, y otro en Hialeah. En Hialeah, y ok. Entonces ahí estamos, hacemos todas las actividades habidas y por haber, hacemos excursiones, allá va Eduardo Antonio a cantar, va en Mola, va Lillané, va toda la gente de nosotros, bueno. Los llevamos y pasamos unos días tranquilos, de lunes a viernes tranquilamente ahí la pasamos. Cuando necesiten saber algo de eso, el teléfono estaba en pantalla, 622-0335, 786-622-0335, y es mi número de teléfono. Yo soy el que contesta. Qué rico es tener un abuelito, tener esa persona mayor que en vez de pensar que está en la casa el día entero solito, a que se caiga aburrido con el gorrión, qué rico es llevarlo a un lugar donde tú sepas que va a cantar, que va a bailar, que se va a divertir, que va a tener show, y que se van a ocupar de ellos. Y además, aparte del cuidado médico que tienen, de la vigilancia y todo, encontrarse ellos en el mismo círculo, en el mismo ambiente, con otros ancianitos, coño, eso es... Es muy rico y es muy divertido para uno verlos llegar cabizbajos, casi todos con depresión, pues claro. Están solo, la depresión es muy lógica. Porque piensan también que la familia, los está zumbando porque ya está molestando. No, y lo que pasa es que no, aquí todo el mundo tiene que trabajar y todo el mundo tiene que luchar. Claro. Y ellos no deben quedarse solos porque ahí vienen las depresiones, vienen los accidentes. Mi papá el otro día encendió la cocina para hacer café y la dejó encendida. Wow. Normal. Es que se te van ¿qué edad tiene ya tu papá? 78. ¿78? No, pero... Pero no pasa mayor, no pasa mayor. No, nada. A los 80 le meten fuego a la casa. Bueno, son cosas que te van pasando, porque no, a ver, son cosas que ya no te preocupan tanto. Entonces, ahí vienen los accidentes. Entonces, para evitar eso, ahí están los lugares donde nosotros estamos dándole toda la atención del mundo. Toda la atención del mundo. Atención, bueno, yo conocí a alguien que tenía 32 años y dejó la cocina encendida también. Le eso te iba a decir. La cocina. Eso es por un problema, café. Es un problema de despiste. No es un problema ni tan siquiera neurológico, ni nada de eso. Es que ya hay cosas que no te importan. Entonces, no te importa dejarla encendida. Oye, y ¿qué edad tú tienes? 58. Ok, cuando tenga 65, hay un cable de esos que trajo Abbe para cambiar esto hoy aquí, de esos cables que me dan por donación, que hay uno que se llama, hay uno ahí que se llama TTM, que se llama Tíralo Toda Mierda. Tú vas a ver, a mi edad, ¿cómo te vas a gozar ese cable? Mi papá tomaba la pastilla y ahora es por cable. Pero no, eso no falla, eso no falla. TTM, adiós. Eso no falla. Pero tú también tenías un pet show. Yo sigo trabajando con Rufus Pet Club porque esa gente hace un trabajo muy, muy, muy bonito en pleno Hialeah, en Pan Avenue y la 41, y donde ellos tienen todo lo que necesita tu mascota. Cuando yo empecé a trabajar con ellos, yo no sabía el mundo de las mascotas hasta dónde podía llegar. Hay líneas de ropa. Hay líneas de maquillaje para los perros. Maquillaje. Pasta de dientes. Desodorantes. Sí. Sus shampoos. Camas, diferentes estilos de cama con no sé qué, con una cosita. Y ahí tú puedes llevar la mascota y dejarla ahí que te lo limpian, no, te la baña. La mascota, ellos no tienen grooming todavía. Ah, no tienen ellos grooming. Lo que hacen es, tienen un equipo de personas que trabajan junto con ellos. Ok. Que lo le van diciendo. Lo que sí te venden es todo lo que necesita tu mascota. El otro día descubrí yo que hay un bedding para los conejos. No. Mira, para tu mamá, lleva un día ahí. Es tu mascotica, tu mamá, es tu mascotica. Tu mamá es una mascotica de la casa, qué linda. No me ponga eso. Yo tengo en el daycare, yo tengo una pecera que ellos me dieron. Yo también soy de donaciones como tú. Y me dieron una pecera con unos pececitos que ellos tienen. Ahí tienen peces de todo tipo. No me digas que hay ropa para los peces también. No, para los peces lo que hay es preciosura. Ropa y bebida para los pececitos. ¿Qué te puedo contar? Mira. ¿Tú nunca has visto un golfi con los labios pintados? Ay, chica. Pero lo que hay para las peceras, para tiene los que acuarios, ser waterproof. No te puedes imaginar lo sí, que sí, todo, cosas de submarinito, castillito, matica. Todo lo que tú te puedes imaginar. ¿Te gustan las peceras, Martín? Sí, me gusta la playa también. ¿Y te gusta la playa también? Sí, entonces no soy. ¿Y las flores te gustan? ¿Tienes una tía cariñosa? Depende. Te estoy analizando. Mi tía ya cariñosa un poquito. Desde aquí le mando un beso a tía Cori. Óyeme, bueno, vámonos a unos cortes comerciales, porque yo, mira, atiende esto, que esto es muy, muy importante. Si tú quieres mantener una sonrisa, como la tuya, pues tu sonrisa es natural, pero tú quieres hacerte un diseño de sonrisa como va, yo te recomiendo Art Dental Studio, la doctora Vivian Menéndez, que la próxima semana va a estar aquí con nosotros, el próximo miércoles,
te está esperando ahí con los brazos abiertos. La primera consulta es gratis, tienen planes de financiamiento, tienen dos oficinas dentales, una en Cooper City y la otra en Miami Lake. El diseño de sonrisa que usted se quiera hacer es ahí en Art Dental Studio. Es lucir una sonrisa más blanca, dientes sanos y totalmente nuevos, estás en el lugar correcto. Aquí en Art Dental Studio, at Cooper City, trabajamos para ofrecerte el mejor servicio. Contamos con la última tecnología y mejores especialistas para asegurarte los mejores resultados. Llámanos ahora mismo y obtén tu primera consulta totalmente gratis. 954-233-0707. Síguenos en nuestras redes sociales. Art Dental Studio. Esto es muy fácil. Tú me estás preguntando que por qué hice el cambio de techo con GR Roofing and Windows. En primer lugar, seriedad. En segundo lugar, profesionalismo. En tercer lugar, calidad en el producto. Me sentí muy feliz, muy contento. Me consiguieron la teja que yo quería, el color que yo quería, el estilo que yo necesitaba para modernizar mi casa y el estimado que me dieron después de 4 estimados que había recibido de otras compañías, pues para mí y para mi bolsillo, por supuesto que fue mucho más cómodo. Así que yo te recomiendo, si estás intentando cambiar el techo de tu casa, que utilices a la compañía GR Roofing and Window. 100% garantizado. En menos de una semana me cambiaron totalmente el techo de toda mi casa. ¿Quieres saber más? Estoy muy feliz. ¿Qué? Ah, sí, claro. Vine a hacerme la segunda sesión de Secret acá con Diane en Amis Med Spa. Y ¿sabes una cosa? Hay personas que me dicen, ¿y cómo tú hablas de eso así tan natural, de las cosas que te haces? Pero claro, ¿cómo no lo voy a hacer, señores? Si yo lo que quiero es que mi piel siga reluciente, brillante, levantar todo lo que se cayó y quitar todas las líneas de expresión que con los años inevitablemente vamos a tener. Estoy infeliz en Amis Med Spa. Amis Med Spa ofrece una amplia variedad de procedimientos estéticos no quirúrgicos como Botox, fillers, acné, Secret, radiofrecuencia y pérdida de peso, de la mano de la mejor especialista para que luzcas esa piel radiante y joven que tanto deseas y mejores tu autoestima porque tu proceso les importa. En Amis Med Spa te ayudamos a lograr la transformación que usted desea. Vaya. Ya estamos aquí continuando en miércoles para hacer una fiesta. Para traer un champancito. Con un champaña. Mamita, Ramoncito, chef Ramoncito, un plato con gricas de puerco, nada de pollo. No sé, camarones, unos pulpitos. Eso es bobería. O mira, también le puedo mandar a decir a dulce sabroso de Miami, le puedo decir que me haga un chocoflan con unas fresas cubiertas de chocolate, porque el 14 de febrero va con fresas, chocolate. Sí, para la gente que está enamorada, sí. Qué romántico, ¿no? Bueno. Bueno, pero para la amistad también. Yo he regalado fresas con chocolate. Yo he regalado con gris y carne puerco. Eso es normal. Me lo agradece más con gris y carne puerco que llena bueno. Más. Ramoncito, prepáranos para el 14 de febrero un pulpo a la gallega. Ay, Dios mío. Pero no un pulpo. O sea, varios pulpos a la gallega que yo después te lo liquido, ¿ok? Mira, tú sabes a quién le gusta la comida española, cantidad a este. Sí, Ramoncito. Enfermo. Bueno, vivió en España. Yo viví en España muchos años. ¿Dónde? Yo viví en Sevilla muchos años. Ay, Sevilla, me encantó. Yo fui hace poco. Lo que pasa es que conozco España desde el año... Fue cuando saliste de Cuba, fuiste para España. Me quedé en Alemania y ahí fui para España. Ajá. Y entonces después viví ahí 7 años. ¿Y qué te voy a contar? ¿Qué hacías allá, Ramoncito? De todo. Yo fui basurero, de todo. Trabajé en luces, trabajé en escenografía, en el teatro. Hice de todo. Y nada, seguí haciéndome un camino. Después conseguí empezar a cantar con un grupo que se llamaba, o se llama, Son de Cuba. Y empecé a cantar con ellos y ya volví a mi nivel más o menos estable. Y después fui profesor en una escuela y de niños con habilidades especiales, que me ayudó muchísimo a comprender mucho más a la gente. Chico, yo no he pasado nunca por eso. He tenido la suerte, la bendición de siempre ejercer mi profesión, ¿no? Uh-huh. Pero para alguien que, por ejemplo, en el caso tuyo, cantante, reconocido en Cuba, ya habías viajado, estuviste en Colombia también,
y toda esa historia, habías hecho tus disquitos, y entonces de pronto llegar a otro país y meterte a camarero o algo eso. Es un poco cabrón, ¿no, Ramón? Carlos, es complicado. Es complicado porque tienes que romper con todo. Claro. Tienes que romper con todo. El ego se da para el piso. Por tienes que romperlo porque si no, no haces nada. Si no, te mueres. Te come la tristeza y te come la melancolía. Yo cuando salí de Cuba sabía que me iba a enfrentar a eso. Iba preparado para eso. Siempre te golpea más de lo que tú estás preparado para que te golpee, ¿no? Pero sobre todo un día, por ejemplo, una anécdota, fui a cantar a un... Me consiguen que fuera a cantar con un señor mexicano a un restaurante que había en Barcelona. Uh-huh. A días de haber llegado, cojo mi guitarra, digo, me he visto de negro, ¿no? Porque no tenía traje mexicano ni nada de eso. Y no tenía dinero tampoco. Claro. Y cojo mi guitarra, voy para allá. Dice el hombre, ah, hola, ¿cómo estás? Digo, muy bien, encantado, no sé qué. Dice, bueno, empezamos. Digo, sí, sí, usted empieza y yo le caigo atrás. Yo le caigo atrás. Pues empezamos ahí, empieza primero él a cantar. Digo, bueno, bien, vámonos. Me dice, bueno, ahora canta tú. Y empiezo a cantar y el hombre me miraba así. ¿De dónde salió este? Dice, y ahora vamos a hacer mejor otra. Que yo. Y vamos a hacer otra. Y me miraba así. Terminó, me dio 50 euros y me dijo, yo le llamo. ¡Qué coño! Todavía estoy esperando que me llame. No, pero le agradezco. Me dieron le jodiste la noche. Pero me dieron 50 euros que había recibido. Ya me había quedado sin dinero. Tú sabes que cuando uno emigra también. Sí, es verdad. Y yo me fui también sin una preparación monetaria. Que tú digas, bueno, vas preparando. Miedo? Claro. ¿Será que tienes lo miedo? Que tienes y ya. Tú te fuiste sin un kilo. O sea, con una medita. Sí, lo que tenía ahorrado y 4 pesos más. Ramoncito, ¿no será que tenía miedo que le quitaras el trabajo? ¿Fue por eso? Probablemente. Lo que pasa es que en mi cabeza nunca pasa eso, en mi cabeza nunca me pasa, al revés, yo lo que trato siempre es de ayudar a todo el mundo, como me han ayudado a mí. Después llegué aquí y volví a empezar de cero y empecé a lavar carro aquí en la 27 de Palmetto. Y normal, es que vas haciendo, tu vida se te va convirtiendo en un remolino hasta que vas encauzándola, encauzándola. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a ser empresario? ¿Ese eres tú? Ese soy yo. ¡Wow! Sí. Antes era un galán, ahora soy un galón. No, pero bueno, ay, para eso vamos todos, ¿eh? Ahora, ay, pero, Dios mío. Ahí tenía yo 18. Ahí fue cuando gané el girasol de Opina, ¿te acuerdas? Sí. Que tú ganaste como 7, yo 6, gané 1. Yo tengo 6. En el año 89 fue esa foto. ¡Wow! Imagínate tú. Eso fue como intérprete de música campesina. De música campesina. Yo. Como yo vi. Como han pasado los años. ¿Te acuerdas de la época esa de los girasoles? ¿Te acuerdas? Se armaba una jodedera. El público de tal artista cogía y compraban 100.000 planillas, llenaban. El público, el nombre y apellido, el público de Mita Medina iba y compraba un cajón de así. Había el público de Andy iba y compraba 2 cajas más. No, el de Faramería compraba 15 cajas más. Es que era que había que comprar la revista Opina y dentro de la revista venía la planilla. Venía la planilla. Entonces tú veías a toda esa gente caminando por 23. No. Con un rollo de periódico Opina. Abrían un estanquillo. Se está vendiendo la Opina, y ahí ya tú veías, la gente iba para allá y salían forrados. Entonces iban para la casa, repartían por el barrio para votar. Para votar. Por esa planilla era que se escogía quien ganaba. Exactamente. Y entonces el día del teatro, aquello era para morirte la risa. Porque más o menos tú tenías una idea de sí, sí había cosas más o menos que quién, se filtraban. Y entonces decía, bueno, está bien. O sea, yo me sabía el premio, pero yo no sabía si yo lo tenía. ¿Tú me entiendes? No, entonces, tú muchas veces fuiste el host del sí, claro. Premios, o sea, tú eras el presentador. Y entonces así, de pronto digo, el público, entonces este público que le gritaba al público de Ania, y este público como no anomista le gritaba a Ania. Y el de Maggie. Y el de Maggie Carlet. No, entonces cuando salía, todo el mundo decía, perra, perra. Que esa frase se hizo famosa. Histórica en Cuba. Cada vez que salían, Mirta Medina, Farah María, Maggie Carlet, Ania Linares a un escenario, todo el mundo gritándole perra. Y yo pensaba que era una ofensa, no, era un elogio de lo perrísima que salían, de lo elegante. Aparte, lo también en ese momento, acuérdate que era un premio de popularidad. Sí. Y entonces, en ese momento, cada una de ellas, de las divas, pues se iba con un diseñador diferente. Agustín, es verdad. Este, el otro. Es verdad. Entonces, eran, Abraham, Agustín, Agustín, y había Abraham, todos los Emagua, aquello. No, exacto. También. Y entonces, la gracia era ver quién traía el vestido más. Perro. Exactamente. Yo siempre me sentaba al lado de Alfredito Rodríguez. Ahí dábamos chucho, ¿no? Porque Alfredito Rodríguez, ustedes lo ven, vaya, romántico, canta de maravilla, es tremendo jodedor. Y nosotros nos sentábamos y nosotros decíamos, ahora es cuando es. Y ahora viene, ahora prepárate. Entonces siempre estábamos comentándole entre él y yo ahí en el lunetario. Pero era una época bonita, chicos. Tú siempre jodiendo, Carlitos. Dice Yadira, te veo más bonito ahora
que la foto. Así que tienes un halago por ahí. Gracias. ¿Eso lo escribieron de verdad o lo estás diciendo? Yadira, lo estoy leyendo. Yo pensé que lo estaba diciendo. Yadira. Oye, ahí en el chat está conectada Lucy Sosa. Nuestra queridísima Lucy Sosa, que me está preguntando en el chat que cuando ella y yo vamos a hacer un OnlyFans. Mira, Lucy, déjame explicarte algo. Vamos a hacerlo. Dale, vamos a hacerlo. Ahora, ¿tú estás preparada para este caballo de 6 pies 3 pulgadas? Ay, Dios mío. Porque tú lo que has tenido por ahí ha sido michimichi, gente chiquitica y toda esa historia. Si tú estás preparada de verdad, vamos a hacer un OnlyFans tuyo. Para las 3 pulgadas, Lucy. Mira, ahí está el comentario. Prepárate para las 3 pulgadas, Lucy. No para los 6 pies. No para los 6 pies. Menos lobo, Caperucita, ¿eh? Menos lobo. Tranquilo. Ay, o sea, que Lucy Sosa está muerta conmigo. Que el día que vino aquí no me quitaba los ojos arriba. Yo sé. Y me miraba con una cara que tenía una gana de comerme de cara. Sí, sí. Lo que pasa es que no tengo pánico a Lucy. Lucy, un palito tú y yo. Mire, Fifi, dice, tirando Fifi, Lucy, también. Un palito, mira, Lucy, ahí tienes a Fifi, que te está disparando. Oye, Lucy, esto te lo decimos con todo respeto, pero tú y yo en cuero en una cama debe ser algo muy gracioso, para que tú lo sepas. Oye, mi Ramoncito, dime. Entonces, llegaste aquí a Miami... tienes la oportunidad de entrar en América, en América TV, Canal 41. Ahí trabajas como actor, ahí trabajas como cantante. Como bailarín. ¿También? Sí, de todo. Ahí los mira esa foto, Carlos. ¿Te acuerdas de esa foto? No, ¿verdad? Maldito, se quitó la camisa. Ha sido la única vez que yo me quitaba la camisa en televisión. Mira, maestro. Oye, esto es riquísimo, cuidado. Mira, tiene musculina. No, cuidado. ¿Tú sabes por qué me quité la camisa? ¿Por qué? Porque este empezó a decir... Esto es una época en que empezó a hacer pesa. ¿Tú me entiendes? Entonces se estaba poniendo medio ricote. Ajá. Y entonces al aire me dice... No, qué cosa, ¿no? Porque tú no puedes... Dice, mira, toca aquí, porque tú eres simpático. Yo no tengo que tocar nada, mira aquí. Y yo me abrí la camisa. La camisa. Y después Ramoncito buscando los botones para coserlo. De verdad que tengo un cuerpo que me hace ¿Arrancaste los botones de la camisa? Sí, no. Sí, ¿sabes? Es mi camisa. Cuando él se pone fuerte, aguantón con ese carácter así, sí, eso sí, no hay sí. Quien... Yo dije, oye, dale, qué cosa, aquí no hay miedo, vamos acá. Tranquilo, y ahora quítatela tú, súbete tú un pullover. Y no quiso. No, sí me subí el pullover. Ah, bueno, verdad que te lo subiste, sí, verdad que sí. Ay, pero tenía que haber puesto el video. Por cierto, tiene un ombligo muy feo. Muy feo. Y ahora me salió una hernia, por eso tuve que dejar de hacer. ¿Tiene una hernia? Sí, tengo una hernia. No jodas. Tuve que dejar de hacer el ejercicio. Entonces te tienes que operar. Probablemente me opere, sí. Sí, eso te sellan el músculo ese ahí para que no... Hasta ahora no me ha molestado, así que... No. Eso te sale y te entra. ¿Sí? Exacto. Cuando te haces abdominales, uh-huh. Sientes una bolita que sale y que entra. Así sí. Y es que yo lo hago mucho por ultrasonido. Claro. Y mando al paciente a que se pare, se siente, para la bolita que salga claro. Bien. Sí, porque ella tiene una compañía de ultrasonido. Sí, yo lo sé. Ella tiene, se llama Crystal Imaging. Crystal Imaging Ultrasound, y ya vamos a aprovechar, si usted necesita un ultrasonido a domicilio, que vaya una técnica a su casa, no voy yo, tenemos técnicos, tenemos las máquinas, tenemos todo. Va un técnico a hacer los ultrasonidos y en 2-3 días tiene los reportes médicos. Si necesitas también... una cirugía cosmética y te están pidiendo a la clínica un cardiac cleaner, la aprobación de un cardiólogo, también lo hacemos. Así que si eres coordinadora de una clínica y me quieres mandar los pacientes a mí, no tienes que cancelar la cirugía en menos de 2 horas. Me mandas el paciente y te damos ya la aprobación del cardiólogo si el paciente puede operarse. Así que está la información. Para más preguntas, si quiere poner estos servicios en su clínica, también me pueden llamar. También hacemos estos servicios en la clínica, que no tiene que mandar el paciente a un centro diagnóstico. Así que ya saben. El chat está buenísimo. Hay bronca entre Fifi y Lucy. Y Lucy. Ay, Dios. Fifi está diciendo que la pone a bailar, no sé qué historia. Y Lucy diciéndole, bueno, vaya ustedes, sigan metiéndose con Lucy. Dejen a Lucy, Lucy tranquila, caballero. Aquí el internet no está buena. ¿Eh? Aquí el internet no está buena. Ay, qué cómica como habla. Óyeme, bueno, ¿ya terminaste con lo de...? Ya terminé ya. No, no termina. Ay, Dios mío, ya ustedes saben ya. No. Pero es así siempre contigo. Siempre. No, es que es mi amigo, ¿por qué no? Si a todo el mundo se lo digo, gente que no son amigas mías, se lo digo. Si tú estás bien, todo funciona bien, todo bien. Sin problema. Todo tranquilo, te sientas bien, vas al baño bien, todo bien. Ya no hay más nada que preguntar, Carlito, ¿por qué te enfatizas ahí? Todos los días por la mañana me tomo mi vitamina. Exacto. Tomo té de ginseng negro. ¿Ves? Muy bueno. ¿Té de qué? De ginseng negro. Ah, negro. Es muy bueno. Muy bueno y es muy. Me ayuda mucho. ¿Tus testículos cómo están? Bien. Bueno. ¿En el mismo lugar? Sí, un poquito más abajo. Pero bien. Ay, no puede porque ser. Ella hace testiculares también. También. Si algún día notas alguna anomalía, que el huevo tiene otro color o algo de eso, ella va y te hace un ultrasonido. Bueno, ella no. Luis.
tenemos un técnico preparado para eso. Se encarga de eso. Tenemos un técnico para que se sientan ustedes más cómodos. Más cómodo. Sí. Alguien preparado para eso. Se acuestan ahí normal, cierran los pies, sube aquello, te tiras el socio para atrás, te ponen una toalla y ahí empiezan a... Viene con un tubo así, de gel frío. No, porque me enseñó el procedimiento. No. Edicase lo hizo. Y Baby Lore también. Y creo, a mí no me crea, pero estoy buscando la información porque me dijeron que el Mola también se lo había hecho. Ajá. Sí, y que ahí se metieron como una hora. El Mola. Porque los bobos en Mola son las bolas esas de Villar. ¿Ok? Bien. Entonces vienen con un tubo de gel, te hacen así, ahí. Echan el gel y ahí empiezan a masacotear ahí un poco. Y después viene ya el aparato con el ultrasonido. Entonces en una pantalla te están diciendo tú ves los huevos de ahí. Exacto. ¿Viste cómo ha aprendido conmigo a través de los años? No, porque es así. A ti te va a decir esas cosas. Pero yo lo explico a mi forma, claro. De manera. Tú lo explicas más científicamente. Pero es así. Por ejemplo, si tú algún día tienes un testículo, uh-huh. ¿Tú has visto los racimos de uva que venden en los mercados? En forma de uva, ¿eso se llama cómo? Son lipomas a veces que salen en esa área. Uh-huh. Y él ha quedado traumado con un cuento que yo hice una vez. Él ha quedado traumado y él le hace ese cuento a todo, yo decía a todos los pacientes, a todos los invitados que vienen aquí. Ajá. Él le hace ese cuento porque él ha quedado... Yo me quedé traumatizado. Él se ha quedado traumatizado. Yo nunca he visto un huevo en forma de uva. Ha pasado, hay patologías así. Hay en forma de un racimo de uva. Yo he visto muchas cosas. Pero eso debe ser horrible. Muchas cosas. Bueno, imagínate tú tener allá un racimo de uva. Imagínate, a las mujeres el útero se le prolapsa y van a las clínicas. ¿Se le qué? Prolapsa. Útero, el útero sale para afuera. Y a veces he tenido que hacer transvaginales y el útero está afuera. Es cuando el útero está prolapsado. Mucha gente allá afuera sabe lo que yo estoy hablando. Claro. O sea, no sabía eso. Nosotros en el campo de la medicina vemos muchas cosas y uno tiene que estar preparado para este tipo de cosas. Yo he visto... un sinnúmero de cosas. ¿Tú sabes a quién le va a pasar eso? ¿A quién? Si se empata conmigo. A Lucy. A Lucy. ¿Le va a prolapsar el útero? Sí. Ay, Lucy, para que lo sepa. Para que lo sepa. Bueno, ejercicio entonces no puedes hacer. No, nada, no puedo hacer ejercicio. No puedes hacer ejercicio. Yo te iba a recomendar la V-Power, que es la plataforma vibratoria. Del momento, que es lo mejor que hay. Lo más práctico que hay. Lo más práctico, hablar de eso. Lo más sencillo, amado. Ganas tiempo. Desde la comodidad de tu casa. Tranquilito ahí. 10 minutos. ¿Quién no tiene 10 minutos? Yo te ayuda a eliminar la celulitis, te ayuda con la circulación, te ayuda a tonificar. Y si combinas las ligas, es muy bueno. Tienen las bicicleta elíptica. Tiene la masajeadora, que es muy buena. Me estás mirando al panty. Pero el problema es, tú viste como donde tiene el vestido. Yo no sé. Es la única mujer que yo he visto en mi vida que se sienta y el vestido se lo pone aquí. Se me sube. No sé por qué. Yo tampoco sé por qué. ¿Se te sube? Sí, a mí también. Así que bájatelo. Me acomodo el vestido y vamos con el mensaje de la BX Power. Oh my God, solo tengo 10 minutos. ¿Cómo están? Aquí me encuentro en casita entrenando con la máquina de BX Power. Ya casi me tengo que ir a hacer mis joints, pero tuve tiempo de venir y entrenar un poquito, así que no hay excusas. Mi gente, y ahora todos ustedes también tienen la oportunidad de llevarse su combo favorito de BX Power, tanto el extra como el super, y seleccionar entre el masajeador de cuello o de manos completamente gratis. Cambia tu estilo de vida con BX Power. Nadie se imagina esto, pero hoy sí viene. ¿Aló? Sí, dile que entre. Está bueno. Para completar la entrega con la gente de Euroconfort, aquí está el cobertor que lleva el colchón. Yo te lo recomiendo, son antiácaros, antibacterianos, sin ningún tipo de problemas. Y ya para completar, aquí están mis almohadas Lirón, para dormir como un Lirón.
Con Eurocomfort, al fin voy a descansar bien. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije el otro día? Que por el Día de los Enamorados yo tenía a mi disposición 30 colchones nuevos de paquetes de Lirón Grafeno. ¿Saben cuánto quedan? Ya se han llevado 10. Quedan 20 todavía. Quedan 20 y es hasta el día 14 de febrero. Es más, hasta el día 14 de febrero no, porque cae miércoles. Lo voy a extender hasta el sábado. Esto no lo he consultado con Eduardo ni con la gente de Euroconfort, que bueno, es el mismo, pues es el dueño. Hasta el sábado lo voy a extender. Eduardo, si estás conectado, cosa que dudo mucho, mándame un mensaje y dime si estás de acuerdo. Hasta el sábado vamos a extender. Solo tienes que llegar y decir que... Otero 1990, o sea, Otero 1990, que fue el año donde yo nací. Sí, está bien. Y ahí usted se lleva su colchón con un 40% de descuento. Varias personas, 4 personas de las 10, me han escrito a mi Instagram y me han dicho que es la mejor compra que han hecho en los últimos años. Otero 1990. Otero 1990. Usted va a la tienda, va a donde está Rosa. ¡Rosa! ¡Otero 1990! Y te da el 40%. Así, y ya te tiene el colchón ahí ya preparado para que te lo lleve. Pero además no te lo vas a llevar tú, porque también tenemos el transporte garantizado y totalmente gratis hasta la puerta de tu casa. Así que ya lo sabes. No hay nada más rico que dormir cómodo. 8 horas al día, 10 horas, lo que vayas a hacer es dormir bien. Dormir uno hay que... Uno trabaja mucho. Ustedes saben que yo anoche cuando te llamé eran como las 2:00 de la noche. Y después a las 7. Yo no he dormido. A las 7. Yo te llamé a las 7 para joderte, para levantarte. Pero yo no he dormido, ni en mediodía tampoco lo he dormido hoy. ¿Tú no has dormido? No sé qué me pasa, chica. Eso me pasó cuando fui a España, estuve como 3 días sin dormir. Bueno. Pero igual estás descansando y si toma melatonina. Sí, el problema es que este colchón... No, yo no tomo nada para dormir. El problema del colchón es que tiene el grafeno que te quita toda la estática, toda esa electricidad que ya tiene el cuerpo. De estar todo el día por la calle, los celulares, el sol, el contacto con las personas y eso. Uno es electricidad. Y entonces el grafeno lo que hace es que te quita todo eso y tú entras en un reposo bien rico, pero bien, bueno. Bien rico. Y con Amis Men's Spa, que ahorita estuvimos hablando de Amis, este 14 de el viernes me pongo los peelers. ¿Te lo vas a poner? Ya me los voy a poner. Este 14 de febrero usted tiene que ir a hacer su retoquito, mi gente, su fillers, su botox, su suero para que esté activo para este miércoles. Usted tiene que estar regia y la doctora Dianili tiene la última tecnología, tiene radiofrecuencia, tiene los hilos tensores. Así que aquí está el teléfono y corran, llamen y saquen su cita ya de una. Yo me hice mi chequeo hormonal hace varios días, ya me hicieron los análisis de sangre, ya está el resultado. La testosterona me bajó un poquito, no tanto, pero bueno, me bajó un poco. La vitamina D la tengo en el piso. Parece que estoy tomando una vitamina D que está vencida. Porque yo me estoy disparando un pomo de vitamina D todos los días en mi casa. Me tomo una pastilla y la tengo en el piso. ¿Eso está vencido o vino de China? Algo de eso. Y... Pero mira la fecha. No, hasta el 2026. Duplica la dosis. ¿Tú has tomado sol? Tengo que tomar sol. En la piscina es piscina, tienes patio. Sí, pero la piscina está fría como carajo. Bueno, tírate como una lagartija ahí, tírate así para que coja sol. ¿Y tú no le has puesto el calentón? ¿Cómo una lagartija? ¿Tú viste cómo me trata? Tírate ahí, con el tamañazo ese que tú tienes. Con la testosterona ni te sube. No, tírate ahí y coge sol. ¿Cómo tú tienes la testosterona, papá? Yo bien, creo. Sí, hazte un examen. Después de los 55, pero se me ve. Después de los 55, se me nota. No, no sé si te nota, pues tengo que tocar. Pero después de los 55, empieza a bajar. Yo cuando bajo un poco. Cuando yo veo a mi mujer con mala cara, entonces ya me preocupo. Ah, bueno. Ahí ya. Eso no es mejor. No hay mejor análisis de eso. Sí, con ella. La pobre, sí. Elena. Pobrecita. Elena, músico. Sí, con ella. Músico. ¿Sí? Sí. Que aguante de esa muchacha. Que aguante de esa muchacha. Bueno, al fin le dijo Elena. Le ha dicho todos los nombres del mundo cada vez que hablaba con Raquel. Yo siempre la confundo no sé con una ex que tuvo el padre, se llamaba Miriam. Entonces yo le digo a este, ¿y Miriam? Y cuando veo al padre, yo le digo, ¿y Elena? Los confundo. Y le formo mi lío. Como Ramoncito, no es el caso de él, pero Ramoncito cambia mujeres todos los meses.
Pues entonces, sí, porque a esta altura todavía el viejo se pone soquetón. Ramoncito es el papá. Es papá. Sí. Y este es Ramoncitín. Y este es Ramoncitín. Ay, Dios mío, qué confusión. Óyeme, al principio del show dije, iba a confesar una cosa. Si tú me autorizas, sí, claro, la voy a confesar. Un día, la actriz Taimí Alvariño, que es de la familia de los Veloz. Mi prima Taimí. Una mujer extremadamente bella, con unos ojos azules encantadores. Y yo conocí a Taimí un día en un teatro hace muchos, pero muchos años. Y entonces, pobrecita, estaba ahí, no tenía cómo irse para su casa. Dígole, yo te llevo. Yo me había robado el carro de mi papá. Andaba especulando. Ay, Dios. Dígole, yo te llevo. La cogíamos, ¿de dónde es? En Vento. Y yo, coño, qué lejos, me cago, no tenía más para Vento, había que echar una. Y yo, yo te llevo, tranquilo. Y ahí empezamos a hablar en el camino, no sé qué historia. Llegué a su casa y me dice, ¿quieres café? O algo de eso. Digo, bueno, está bien. Digo, no, ya, ya. Dije, ya, aquí ya. Ya coroné. Me bajo, no sé qué, pan. Eran aproximadamente las 9:00, las 10 de la noche. No, era un poquito, 10:30 de la noche más o menos. Y yo dice, siéntate que te voy a hacer el café. Mira, muchacho. Ay, Dios mío. Me salió el abuelo del socio, Ramón Veloz, el rey de la música campesina en Cuba, junto con su esposa Coralia, que en paz descansen los dos. En pijama me salió el viejo. Se me para así. Yo estaba sentado en un sofá y el tipo me parte para arriba. Me dice, Carlos Botero, tú eres de la televisión, ¿no? Y yo, sí. Sí. Y ¿qué hace aquí? Digo, no, vine a traer a la niña, a Taimí, que estaba en el teatro, no tenía con quién venir, no sé qué cosa, y se me acercó así bajito y me dijo, ni se te ocurra. Digo, ¿qué? Dice, ni se te ocurra. Chacho. Esa es la niña de esta casa. Te tomas el café. Y te vas. Y sales y para allá. Y ya. Más nunca fui a esa casa. Más nunca. Y lo veía después en el ICR y me moría de la pena. Para que tú lo sepas. No, porque era muy caratoso. Sí, sí, sí. Era un tipo. Sí, era un tipo de una sonrisa muy jovial. Y nunca viste a Taimí ningún helado. No, Taimí. Me encontré a Taimí a la semana y dije, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Cuídate, por ahí no juego, tranquilo. Llévame. No, en serio, de verdad. Pero tú, era un carácter fuerte. Yo estuve conectado y estoy con Taimí. Esto no lo sabe nadie, ¿verdad? Carlos, tú has estado conectado con una cantidad de gente. Sí, pero no se me dan. Ay, viejo. No se me dan, eso es como si no estuviera conectado. ¿Cómo eres, viejo? Era muy serio, era un tipo muy serio. Pero por otro lado, era un tipo muy jovial también. Con la familia era como posesivo, ¿no? Era el patriarca. Era el patriarca. Era el patriarca. Cuando él murió, murió muy joven, murió con 59 años. Sí. El mismo día que nació. Y, oh, wow. Sí, el 16 de agosto. Y eso fue como un rompimiento total de la familia, que después hubo que volver a armarla. Yo recuerdo. Porque yo recuerdo, fue muy triste, fue muy duro. Yo recuerdo el día de su muerte, porque después coincidí con Ramón, tu papá, y le dije, coño, compadre, no sé qué dice. Y me dijo así textualmente, me dijo, la vieja se va pronto. 2 años y 1 día. Digo, coño, no me digas eso, compadre. Dice, la vieja se, no podían estar separados ni 5 minutos. Fueron muchos años. Dice, la vieja se va pronto. Años. Y mira, a los 2 años se murió Coral. 2 años y 1 día. Murió el 17 de agosto. Oye, eso, compadre. Una cosa impresionante. Pero bueno, hay parejas que son así. Hay parejas que cuando se... Están juntos toda la vida. Sí. Cuando se va uno, atrás se va el otro. Qué lindo hubiera sido... te estoy hablando en el caso de nosotros que somos socios, que somos hombres y eso. Haber tenido siempre una pareja así, de por vida, ¿verdad? Esa de, sí, de que hayan durado mucho, pero ya en la época de nosotros ya, no, ya eso no, era muy difícil. Yo eso era tiempo no atrás. digo que no lo intenté. Yo sí lo intenté, pero no salió. Lo intenté muchas veces. Yo creo que ya hasta última sí, ya ahora sí. Pero tú lo has intentado. No, ya ahora no, sí. No, muchas veces no. No, sí. No. Casado. No, yo sé que ahora estás tranquilo. Esta vez sí ya. De verdad. Hasta la muerte. Es que a veces, bueno, es que la vida se trata de eso. De caminar, de andar, de conocer, de dejar y de seguir avanzando. Hasta que llega el punto ese donde ya te encuentras te quieres quedar ahí con esa persona que ya tú sabes que es.
Es que uno se siente, ¿verdad? Eso tú sabes cuando es la eso llega, siente. Eso te llega. Puedes eso pasar llega solo. Muchas personas, puedes conocer muchas personas, puedes salir a tomar un café con muchas personas, pero tú sabes cuando es la persona que de verdad tú quieres. Tú tienes ese feeling, tienes esa química y tú dices, aquí es. Yo eso lo he vivido. ¿Ves? Lo he vivido mucho, muy, muy profundo, porque me pasó con mi esposa. O sea, nosotros fuimos novios cuando éramos jóvenes. Nos separamos, cada uno hizo su vida, normal y corriente. Y al cabo de los 20 años nos encontramos. Se reencontraron. Sí, ¿acá? ¿En este país? Uh-huh. ¿Y qué tiempo llevan ahora? 14 años. ¿Juntos? 14 años. Uh-huh. Ella es músico, un excelente músico. Uh-huh. Wow. Para que lo sepa. Y es maestra también de Miami-Dade County Public School. Es complicado estar con una... No voy a leer el comentario de Lucy Sosa ahí porque no me da la gana. Dice que ella vibra como la VX Power, así que... Dice Lucy Sosa que quiere estrenar el colchón conmigo y que ella tiene más vibraciones que la VX Power. ¡Pero será sata! Y la VX Power mira que se mueve, ¿eh? ¿Eh? Y la VX Power mira que se mueve. Mira, Carlos, llegó la hora de estrenar el colchón y yo vibro como la VX Power. Lucy es bueno. Una locota. Qué bueno. Tú la ves, Lucy es una locota. Para qué, que tú bueno, lo sepas. Qué bueno. Oye, Ramoncito, estás casado con una mujer músico. Debe ser una jodera el carajo. Muchacho. Porque tú estás durmiendo y ahí está con la flauta, el violín, con el piano, con lo que sea. No eso. Descargando. Es el crítico más acérrimo que tengo yo. ¿En serio? Sí, sí. Con eso, con una tijerita cortar uña, me hace un traje. Empieza y me dice esta canción, no, esto que hiciste aquí no sirve, esto aquí está mal hecho. Alégrate. No. Alégrate. Me ayuda muchísimo porque... Alégrate. Siempre tengo que tener alguien que nos diga la verdad. Sí, yo pero siempre... qué rico que estén conectados en algo que a los dos los une, ¿no? Sí, sí, claro. Claro. La así. Música es un hilo conductor de muchísimas cosas, muchísimas emociones, muchísimas sensaciones. Y entonces, nada, es una cosa que uno... El que lo sabe disfrutar lo aprovecha al máximo. También la nieta que vive con nosotros, que también... Es músico, entonces imagínate, son wow. ¿Es hija de Joaquín? No, no. Joaquín tiene un hijo chiquitito que tiene un año y medio que lo fuimos a ver allá, pero Joaquín vive un poco más al norte. Oh, ya. Yeah. Que... ¿Cuántos hijos tú tienes realmente? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Y pero nietos? ¿Con Elena seis. Tienes? No, pero tenemos todo en común. Todo es... Bueno, está bien, los hijos de todos. Sí, sí, sí. Sí. Pero esto de ser una familia unida y toda esa historia, eso viene de los abuelos de ustedes. Claro, cuando ellos fallecen, había un vacío en ese patriarcado, claro, claro. ¿Tú me entiendes? Quedó un vacío y ahí yo creo que a partir de ahí fue que todo el mundo empezó... Ahí empezó todo el mundo a desmoronarse, claro. A desmoronarse, a coger cada uno. Lo que pasa es que al final, y gracias a este país, gracias a esta ciudad, estamos todos aquí de nuevo. Hemos vuelto a engancharnos ahí en el final de la... ¿Taimi no ha venido? Taimi no ha venido. Taimi no pudo venir, bueno, el niño era muy chiquito también y tal y tal. No me voy a quedar con eso. ¿De qué? No me voy a quedar con eso por dentro. Ah, bueno. Si Taimi viene a Miami, voy al aeropuerto a buscarla. No. Sí, ¿por qué no? ¿Tiene marido ya? No, pero tendría que llevarle, no sé, un mariachi o a Antonio cantando. Yo lo ayudo a caballo, yo lo ayudo. Algo tienes que hacer para... ¿Tú no vienes a caballo yo en el aeropuerto, chico? Rosa Roja. Yo te ayudo a producir eso, Carlito. No, fíjate eso. Oye, Taimi y yo tenemos buena conexión. Ella me escribe a mí en las redes sociales. Mira esto. Mira, Lucha el paró, Ramoncitín, a lo mejor tú sabes. Ella se separó de Bárbaro. Sí. Con él, Bárbaro tiene una niña, ¿no? Dos. Dos niñas. No, un varoncito y una hembra. El varoncito y la hembra. Bueno, Bárbaro que no venga. Que venga él. Y yo asumo niña, asumo todo el mundo. No, claro. La vaca, los terneros. Bueno, voy a quedarme con eso. Taimi, yo sé que tú ves este show. Eso fue en el año... 86... Debe ser 85. ¿86 o 87? 86 no puede ser porque 86 murió él. Mi abuelo murió. Ah, entonces fue en el 85. 84 o 85 fue. 84, yo estaba siendo joven. Ah, bueno. Recién empezaba yo a hacer el show de joven. Imagínate. Wow, ¿cuánto tiempo? Óyeme, tú de pronto cantas en Cuba, se hace muy famoso, te vas para España, pasas todo ese trabajo en España, vienes para acá, sigues pasando trabajo, y de pronto te dan la oportunidad de entrar en América TV. A formar parte del equipo de TN3. Y ahí tú creas un personaje que era la enfermera
Que, mira, Ramoncito vestido de mujer, tú no tienes idea qué cosa es. Porque una cosa es lo que sale por televisión y otra cosa es lo tenerlo así. Mira, qué mala y qué fea es el vestido de mujer. Es una cosa. Mira si hay alguna foto por ahí. Menos mal que no me dio. Ay, un video. En Google, busca ver ahí, Ramoncitín Veloz vestido de enfermera, algo de eso. Dios mío, y aparte, la enfermera contigo tenía pasión. Muchacho, era locura. No. Porque se creó un vínculo entre la enfermera y que estaba puesta para mí, y yo rechazando a la enfermera. Claro, que yo era la enfermera del canal que tenía que estar atenta a la presión de Carlos. Sí, etcétera. todo el cuidado mío y pero y no dormía, y no me quedaba dormida en cualquier momento. Ella hablaba conmigo, dice, a ver Carlos, que yo tengo que hacer... Y se quedaba rendida. Yo creo que yo lo vi. Era buenísima la enfermera. ¿Eh? ¿Te acuerdas? Eso y es andaba, genial. Tenía una tanga morada, se le metía así en Ah, sí, tenía una tanga. Tenía una tanga y se le metía. Él tenía puesto unos panties. Sí, unos rellenos con tanga. Ok, verdad. Fíjate que yo de la parte de atrás estoy chiflado. Total. Entonces, el muro de Berlín acabó de tumbar. Me pusieron unas nalgas de esas y una cosa, y entonces una tanga por encima de las panties de carne. De relleno. Ajá. Y entonces era morada. O sea, era una cosa así muy, muy. Y la enfermera con un vestidito muy chiquitito. Ay, no hay fotos de eso ni videos. No sé, no he visto nada por ahí. Ay, tiene qué lástima. Claudio está buscando. No, oye, espérense un momentico. Pero búsquenlo. Espérate un momentico. Claudio está hoy enseñando a su hija y a los amigos, que dicen que son amigos. A lo mejor es el novio uno de ellos. Pero, sí, pero él no lo sabe, pero él no lo sabe. Él no lo sabe. Él dice que no. Con la niña no tiene novio. ¿No tiene novio? Haces muy bien. Estudia primero. Y supérate, y hazte directora. Y después empátate con cualquiera de esos dos. Ya. Míralo ahí. ¿Qué no encuentra Claudio Pereira? Mírala. Eso porque está la hija. En otro momento se mete 2 horas para buscar eso. Mira qué cosa más fea. Míralo. Mira aquello, mira la tanga afuera. No, eso era para morirte de la risa. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira todas las nalgas afuera! ¡Qué cómico! No me acuerdo. ¡Qué gracioso! ¡Qué cómico! ¡Mira ese cuerpo! ¡Mira la espalda! ¡Es un tubo de pasta, fin de mes! ¡Mira ese cuerpo! ¡Es un tubo de pasta de perla! ¡Ay, qué gracioso! Ahora, No forma ahí de nada. No, eso es una persona morfa totalmente. Yo no sabía nada que tú te le metías a la comedia. Lo descubrí ahí. Hasta yo mismo, porque yo realmente lo que estudié, primero estudié música y después estudié actuación. Sí. Pero yo... Arte dramático. Exacto. Estudiaste. Yo lo que quería era hacer los clásicos del teatro español. Claro. La graduación de nosotros, del curso de nosotros, fue una obra de teatro de Pedro Muñoz Seca, en verso. Uh-huh. O sea, una cosa perfecta. Y lo otro era hacer personajes así que fueran serios, ¿no? Gente... Y de momento entro aquí... Y me dice Eloy Ganusa, que cuando aquello estaba haciendo sí. Y me dice, Ramón, te hago un casting y entras con nosotros. Y dije, Eloy, por tu madre, no me hagas esto, que yo no tengo tabla para esto. Me hizo el casting, no sé qué, para mí, espectacular, mañana empieza. Y dije, ay, Dios mío. Fui para donde estaba mi papá, corriendo. Le dije, papá, ¿qué hago? Yo hace 20 años que no actúo. O sea, desde que yo dejé la actuación por la música, ya, no había actuado más. Aunque siempre digo que una canción es una obra de teatro. Igual que una obra de teatro, claro. Una canción. Tienes que estudiarla, tienes que saber lo que quieres, qué quieres expresar, cómo quieres. Y mi papá me dijo, mira, por aquí. Esto es lo que te toca. Si lo logras enganchar, te vas a divertir mucho. Y dije, bueno. ¿Y sigues actuando ahora, Ramoncito? Sí, ahora volví de nuevo a actuar en Pronir TV. En la plataforma, en Netflix cubano. Sí. Y entonces... Ahí volví a hacer una cosa, trabajé con mi papá de nuevo, que hacía años que no hacía escenas con él, desde el último corto que hice con Claudio. No había vuelto a trabajar con mi papá. Y ¿ahora según un psicólogo? Ahora hago un terapeuta. Que se queda sin trabajo. Y el taxista, puede ser, yo lo vi. Taxiterapia. Yo me hice miembro de la plataforma. Ah, bueno, espectacular. Me he divertido cantidad, porque además los personajes que se le suben al taxista es
Yo vi fragmentos, yo vi fragmentos. Y haces como terapia, todos los pasajeros que se montan. Yo lo vi, me encantó. Yo tengo que bajar la plataforma. Yo la bajé ya. Hay muchas cosas, yo se lo digo a todo el mundo. ¿Pagaste? Mejor... Pagué el año completo. Sí. A mí me la dieron gratis. No es caro, no es bueno, caro. Ellos me lo ofrecieron gratis. A mí me la dieron gratis. Ellos me lo perdóname. Ay, que puede. Perdóname. Ellos me lo ofrecieron porque yo soy amigo de ellos. Yo trabajé con ellos y pronto está por salir lo que yo grabé. No ha salido todavía y ellos me lo ofrecieron, pero yo soy tan desesperada que a mí no me gusta esperar por nada. Claro. Kelly, espérate que yo te lo doy y no recordaba el email con que yo había hecho eso, no recordaba y dije, ¿sabes qué? Lo voy a pagar y lo pagué. Mira, hay fragmentos de... Esto es el corto con Claudio Pereira. Ah, porque busco el de, no busco el de Pronir, ¿viste? Claro. Es un cabronzón. No, él es el laureado. Ese es Guaquiria. Bueno, Guaquiria es la esposa de nuestro director de transmisiones, Claudio Pereira. ¿La mamá de la niña? Que la mamá de la niña, porque son dos niñas, o tres. Son dos niñas y un varón. Son dos niñas y un varón, ¿verdad? Y esta muchacha que ustedes ven ahí llorando y eso, bueno, come. Eso come que ustedes no tienen idea. Mira, nos dé una milanesa hace 100 años. Ay, y todo lo que sobra aquí de comida, hay que llevárselo a Guaquiria. Se lo mandamos a Guaquiria. Yo no tenía ganas, en la barba no tenía ganas. Es verdad. Mira esto y ahora lo que parezco. ¿Pero eso en qué año fue? ¿Cuándo fue eso? ¿Hace poco? ¿Esta vejez ha sido prematura? Tienes que bajar, rebajártelo un poquito más, para que se vean menos. Sí. No sé, preguntar a Elenita. No, tengo que preguntar. Al gusto de ella. A Elenita le gusta la barba. Bueno, si no, ya se lo hubiera quitado. Ya se lo hubiera quitado. Exacto. Porque él hace, no importa, Elena, él hace lo que diga Elena. Yo tú eres la que mandas aquí, corazón. Yo sí lo digo, ella lo sabe. Ya. Oye, Mongi. Dime. Ok, te da la oportunidad de trabajar ahora en Pronil haciendo el terapeuta este, eso te volvió un poco como que a mover el piso, eso de querer otra vez, que venga la próxima. Ya estamos preparando la próxima. ¿Ves? Eso es lo que te digo. ¿De qué va a tratar? La próxima, no sé si puedo hablar. Por arribita. Va a tratar de nosotros, de personas mayores, de Tembas. Mira, no hay hace falta un personaje ahí para que... ¿Esa era la que iba a ser yo? No sé. Espérate. No sé. No creo, porque esta es una... Ah, no. Perdón. Yo le di una idea a ellos. Ya. Que Fondicherry la compró enseguida, claro. De Cute Media también. Dije, oye, sí. Entonces, pero después me llamé a capítulo y hablé con mi consejero espiritual. ¿Y te arrepentiste? Sí. Me dijeron, ¿pero por qué? No, nosotros sí vamos a... No, y llamé a Fundi. Yo Fundi... Para cualquier cosa, pero para esta no, pero no... Nosotros quiero. Sí vamos a tirar duro ahí, vamos a decir las cosas que nos pasan a las personas mayores. ¿Con relación a? A la vida. ¿A todo? Al día a día. Wow. A los testículos de... ¿Cómo se llama? Tú sabes que hay una... Con todo el respeto que tú te mereces, pero debe ser algo muy, muy desagradable. Yo me río por el nervioso. Debe ser algo muy desagradable llegar a cierta y determinada edad y que de pronto el muchacho no quiera ver ni el sol. Eso hay soluciones ahora. Sí, yo lo sé, pero ese primer momento que tú dices, coño, pero ¿por qué? Y además siempre te pasa cuando estás con una mujer. No sé por qué. Claro. Siempre te da, igual puede pasar con un hombre, de eso depende. Pregúntale a Marilore. Entonces, ay, chico. Ese momento debe ser algo muy traumado para los hombres, ¿no? Puede ser traumático. Soluciones en miles, por supuesto. Sí, claro. Ya en eso no hay ningún tipo de problema. Pero ese momentico, y que de pronto la mujer te diga... Eso no pasa nada. No pasa nada. Siempre. Si pasa, aquí, sobre todo aquí. Si pasa, porque el día que tengan problemas... Muchachos. Tú dices, no, porque tú no... Y a ti que no se le paró. Dime. Ahí mismo te lo suelta delante de todo el mundo. Qué peligro. Qué te peligro. Contamos un poco de taxiterapia. Ahí estamos. ¿Eres un taxista? No, soy un psicólogo. ¿Eres un psicólogo? Que se queda sin trabajo. Se queda sin trabajo, ok. Y la hija le consigue hacer un app. La hija es muy inteligente en estas cosas. Y hace un app para que él sea taxista y terapeuta. Pero el problema que él tiene mayor es que no le gusta manejar. ¡Wow! El tipo no le gusta manejar. Entonces, se tiene que... Lo mismo que le pasa a cualquiera. Tienes que reinventarte y decir, claro, si no me gusta, no importa, pero tengo que hacer. Y ya. El tipo llega un momento en que los personajes que se le suben son... Ah.
Y ahí vienen las historias. Las historias. Que te cuenta la gente, porque eso sucede en los taxis, en los Uber. En los Uber, todo el mundo, la gente habla por los codos. Claro, yo me enteré lo de mi sede, ¿tú sabes cómo? Por un socio mío que tiene un Uber y recogió a mi sede. Mi sede llegó hoy. Recogió a Misael en el aeropuerto. Y te contó todo. Y no, Misael el tipo. Por eso, y el Uber y, te contó. Porque no lo conoce. Cuando tú no conoces a la persona. Te abres más. Te abres completo y vas soltándolo todo. Eso es cuando dices, vas a la peluquería. Este tipo yo no lo voy a volver a ver. Exacto. Déjame contarle todo lo que me ha pasado. Y eso ayuda mucho. Entonces, este hombre empezó a ganar dinero. Ajá. Y a volver a hacer su vida como terapeuta. Lo más interesante de toda esta historia es que Dianelis Brito y yo volvimos a ser pareja después de 40 años. ¿Ustedes estuvieron? Que, no, chicos. ¿Ustedes estuvieron en Cuba? Volvieron a ser pareja, porque eran pareja antes. Televisiva. Que hacíamos muchas cosas en televisión como pareja. Y entonces, ahora nos volvimos a unir, que hacía años que no lo hacíamos. Que no trabajábamos juntos. Y volvimos a esa chispa a encontrarla de nuevo, porque Dianelis es una actriz espectacular, a quien yo quiero muchísimo. Es muy buena actriz. Sí. Pero tú estuviste atrás de ella en Cuba. Vaya, caramba. Ay, Carlos, pero como te gusta enchuchar. Pero si yo estuve atrás de Dianelli y me dijeron... ¿Atrás de quién tú no has estado, Carlos? yo estuve atrás de Dianelli y Dianelli, que por cierto se mantiene muy bien. Más de se mantiene muy bien. 78 años se ve. Ay, Dios mío. Tiene uno menos que Irela. Sí. Un y medio. Y óyeme, y me dijeron, no, te tires ahí que Ramositín está... Ay, ya, bueno, hace bonita pareja. Los ojos tienen los ojos azules. Puede salir un baby bien bonito. Puede salir un osito panda con los ojos verdes. Está bien. Entonces vas a repetir trabajar con Pronil. Coño, me alegro mucho. Ahora, conciertos. ¿Sigues la cantada o estás dedicada al mundo del negocio? No, mundo. ¿O de vez en cuando te presentas en algún lugar? El mundo del negocio es primordial. Pero mira, el día 14, día San Valentín, voy a compartir escenario con Juan Manuel Campos, con Rey Casas. Ajá. Y yo. En ¿dónde va a ser eso? Café Bolero. O sea, en la 72 y la 97. Lugar espectacular, un lugar donde se pasa súper divino. Entonces vamos a hacer ahí una locura de esa. Vamos a cantarle al amor, vamos al desamor. Una descarga. Sí, al desamor, al amor, porque también hay que oír las canciones de desamor, que son bien interesantes. Yo nunca me había disparado un concierto completo de Ramositín. En Cuba sí escuchaba sus canciones. En la radio. Quiera que te oye ese disparado en un concierto. Ay, coño, eso es de cariño, disparar es de cariño. Bueno, yo nunca presencié y escuché deleitadamente un concierto de Ramositín en Cuba. Estaba en su programa de televisión, de Papá Mexicana, o iba a algún show donde yo trabajaba, en fin. Pero un día estuvimos en casa de un gran empresario cubano ya fallecido, el señor Balsán, que había hecho una especie de fiestecita ahí en su casa, muy privada, la familia y dos o tres gente. Y Ramositín estuvo cantando ahí con Lillanet toda la noche. Entonces, tú sabes, me sentaron en la primera mesa. Tenía a Ramositín y a Ligianés. Y a Ronte, creo que estaba también. A Ronte. Lazarito. Lazarito. Y entonces, tú sabes que cuando uno está mirando a un cantante, y más si es comer o trabajo, no puede comer. No puedes comer. Por un problema de educación. Qué mentiroso es. Sí comiste bien. Por un problema de educación. Ay, claro, y a mí me han servido una cantidad de comida... Que hubo un momento que vino el señor Barzán y me dijo, no tienes hambre, está mala la comida. Y yo, no, está rica, pero estoy atendiendo a... Y entonces yo le hacía señas a este y yo le decía así, mira. Dale mismo ya. Se metió 2 horas y media cantando. Y tú te jactaste. No me jodas, la comida estaba congelada. Se metió 2 horas y media cantando y yo no pude comer. Tuve que ir otra vez para allá atrás con el plato de comida que me lo recalentaran. Y después sentarme a comer. A las 2 de la mañana yo con carne de puerco la tenía aquí, mira. ¿Quién te mandó sentarte? No, pero la disfruté mucho. Y además esa onda, ese tipo de concierto tuyo con Liz era muy sabroso. Yo grabo mucho con Liz. Liz también es una cantante también de esas que se presta a todo, ¿entiendes? Sí, ella no tiene miedo a entrarle a... No, me encanta cualquier género. Exacto. Ramositín, ¿cuál es el género tuyo de verdad? De verdad. ¿Balada, música campesina, reggaetón nunca has cantado? No. Hasta ahora. Ni jugando. Hasta ahora no me he visto. Hay que saber, uno ahí, nunca sabe. El talento está escondido por ahí. Okay. No sé, no creo. Dice. Ya está edad. No, yo te estoy diciendo a ti que no. Yo te estoy diciendo que. Ya está edad, es complicado. Igual que digas a Freddy Rodríguez y canto un vals. No, eso es imposible. Carlos, yo canto. Pero a ti, es que a ti te quedan bien las dos cosas. La música campesina, yo vacilo más la balada. Claro.
porque tú le pones mucha bomba a la balada. No quiere decir con eso que no le pongas el mismo interés a la música claro. campesina. Pero hay una canción tuya de música campesina que a mí siempre... Tabaco Verde. Ah, Tabaco Verde. Esa canción a mí siempre me gustó. La primera vez que te la escuché cantar, creo que fue en un teatro en Cuba. Y me encantó cómo lo... Porque es que... Estaban los abuelos, estaba Jiguero de Cienfuego, estaban... Celina, estaba justo... Justo y Adolfo. Justo y Adolfo. Y había un tinglao, un tingwall de la música campesina. Pero surge... Es la Musitín, surge Arbita, surge Eduardo Antonio, porque Eduardo Antonio no era así. No. Eduardo Antonio yo no sé, era así. Yo sé, yo me acuerdo de él. Claro. Bueno. Yo he visto fotos de Eduardo Antonio de antes. Claro, Eduardo claro, Antonio andaba vestido de blanco, con un pantalón muy cheo blanco, con una guayabera y una guitarra, caminando por todo 23. ¿O no? Y algo maquillazo, ¿qué digo? Y era como maquillazo. Era un mulatito. Él sí. Se está tomando la fórmula de maquillazo. Sí, yo tenía, a mí no me jode nada. Yo le mandé una foto a él el otro día de los años que estábamos. Si mal no recuerdo, estábamos en el patio de la Unidad. Y la teja la tenía sí, en sí, candela. Risaíta, en el patio, bajita. En el patio de la Unidad, creo que se hacían unas escangas ahí con el Ambia, ¿te acuerdas? En el Hurón Azul. El Hurón Azul. El Hurón Azul. Y se venían unas escangas ahí, un vacilón de madre. Y hay una foto que nos tiraron, no recuerdo ahora quién fue, pero el fotógrafo ese captó la imagen espectacular. Tremendo puto fotógrafo. Que estábamos Eduardo y yo, él con la guitarra y yo al lado cantando los dos, y se la mando para él y le digo... Brother, como han pasado los años, me manda madre y dice, qué clase de hijo de la Gran Bretaña. Tú eres, pero yo soy peor que tú, la voy a subir a Facebook. Y la subió. ¿La subió? La subió, porque Eduardo no le tiene miedo a nada. Eduardo no le tiene miedo. Mírala ahí. ¿Esa es la foto? Esa es la foto, mira Eduardo. Qué bueno. A ver, tú mira Eduardo, Antonio. Oye, dime. Mira, tiene un aire a Michael Jackson. Sí. Dime. No. Te lo juro. Sí es Eduardo. ¿Es Eduardo Antonio? Sí es Eduardo, sí. ¿En serio? Sí. Él y yo estamos ahí sentados. Descargando el lío. Mira eso, compadre. Mira qué cambio ha dado. Es otra persona. Me dijo, Eduardo se ha transformado. Me dijo, voy a subirla y mírala ahí. Ahí la subió. Eduardo una vez tuvo el pelo amarillo, como viví en México. Parecía un gato angora eso. En serio. Moreno. Pelo amarillo. Y los ojos verdes, pues son los pupilentes. Sí, los pupilentes. Pero tiene los labios hechos también ahora. Eduardo, sí. Los pupilentes se los llevó Eduardo Antonio. Como yo le sé cosas a la gente. Eduardo Antonio, teníamos un gran amigo que se llamaba director de contacto. Iván Esteban. Era el director del programa Contacto. Y le habían regalado a este muchacho, al director de contacto, unos pupilentes. Eduardo, que siempre fue así, le dijo: préstame esos lentes que me voy a presentar en tal lugar y quiero impresionar con los ojos. Azules, creo que eran verdes o algo de eso. ¿Y se los prestó? Eso no se presta. No, se fue para México y más nunca se lo devolvió. Más nunca se lo devolvió. Después Iván Esteban, creo que se fue a vivir para México, estuvo buscándolo y fue cuando Eduardo vino para acá. Con los pupilos. Mira. Pero es que esos lentes no duran mucho. No, ahí. Eso es para ponerte un día ya. Eso es ponerte un día ya, eso no es para ponerse. No, Eduardo llegó a México que era. Con todo el respeto, Eduardo, Babi. Llegó ahí a México acabando. Eduardo siempre se ha cuidado mucho el físico y ha hecho. Es grande. Muy quisquilloso. No como somos como tú y yo. No. Que a mí me digo a quedarme la boca para que me quede más de chivo, que si me afeito la cabeza. Él se entrega mucho a su público. Sí. Respeta sí. mucho a su público. Un concierto de Don Antonio. Sí. Tenemos que ir al Tamalazo. Tienen que ir al Tamalazo. Yo he ido al Tamalazo y te digo de verdad que es impresionante lo que hace Eduardo. A mí lo único que el Tamalazo no me gusta es la yegua. Que sale y eso. Pero la Eduardo, gente yo me disparé un concierto de Don Antonio aquí. La gente lo va a ver. En la Cueva Pirata, tres horas cantando, chamaco. Tenemos que ir a verlo. Una noche bohemia de esa, y descarga divino. Lo que pasa es que tiene sus cosas de disfrazarse, de poner pasillitos. Bueno, pero no es sé un qué. Show. Porque es que Eduardo es show. Es un showman, él le gusta eso y lo disfruta mucho y lo hace muy bien. Él te quiere mucho, ¿eh? Yo lo quiero también. Él te quiere Somos mucho. Amigos hace muchos años. O sea, sí, ustedes no. No estuve con Eduardo. Ha dicho que estaba con todo el mundo. Ahora pero, ¿cómo yo voy a preguntarte a ti ahora que si tú estuviste con Eduardo Antonio? No, que si tú estuviste haciendo algunos dudos con Eduardo Antonio. Claro. Eduardo y yo cantamos muchísimo, hicimos muchos programas de televisión juntos, hicimos muchas presentaciones en vivo, viajamos juntos
hacíamos shows en casi toda Cuba, en Las Tunas, en Holguín, aquí. Se quedaban en distintas habitaciones. Claro, Carlos. No, no, para saber. Obviamente. No, pues la gente quiere saber también, ¿no? Viajamos juntos. De gira, ¿no? Claro, hacíamos gira juntos. De gira. Claro. Hacíamos gira juntos. De esa gira, ¿cuántos cuentos podemos...? No. No te voy a demorar más, que no, tienes que levantarte a las 5 de la mañana. Sí, sí. Tú sabes, pero de esa gira nosotros, vaya, podemos no, estar no aquí... No, no se puede hablar eso. 4 o 5 horas hablando, pero de cualquier cosa, de cualquier barbaridad. Y después ver por dónde salimos, porque van gente allá afuera con Pablo y Miguel. No. No, esta hora ya... ¿Qué? No. Si se empieza a hablar, si este señor empieza a hablar... Oye, no. Yo fui con Maggie Carlé. Yo, el día que yo hago un libro... Olvídate de los shows estos de que hay por ahí de chisme, brete, yo me lo sé todo. Lo que pasa es que soy un tipo muy conservador. ¿Qué? Yo jodo hasta un punto. ¿Con qué fui? Con Margarita, con Margarita. Me voy en un Jack 40 que no cabía en el avión aquel a trabajar en Holguín. Maggie Carlé, Luis Nodal y yo. Perfecto. Cuando nos bajamos, lo está esperando. Siempre a los artistas lo esperaba el primer de la CTC, ese, o el del Poder Popular, en el partido. El que estuviera libre. El que estuviera libre en ese momento. Iban al aeropuerto, y en ese caso fue el tipo del Poder Popular. Y dice, Carlotero, ¿qué tal? Porque tú sacas los cuadros de sí. A la legua. Jean, tenis y camisa cuadro. A la legua. Carlotero, bienvenido a Holguín. Dijo, mucho gusto, ¿qué tal? Yo soy del Poder Popular, coño, bien, no sé qué cosa. Maggie, Luis, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé qué cosa. Dice, bueno, ¿ya están todos? Ok, perfecto. Ustedes, dice el Maggie, bueno, hay que aclarar, eso fue antes de entrar en la terminal aérea, te estoy hablando caminando así por la pista. Dice, déjeme aclararle, señor, compañero, que nosotros venimos con background. Y dice el tipo, ¡oh! Yo nada más tengo 2 habitaciones. Una yo para el background ese. No te, y yo la me quería. No tiene, y yo me quería morir. Y Luis Nodal, que es tremendo jodeo, también le dijo, no se preocupe, compañero, para que no nosotros. Tranquilo. Y allá el otro habrá dicho, los artistas estos son unos promiscuos. No, no, no. La gente le da lo mismo. Era alguien. Era una persona y background era la... Y cuando aquí eran cintas, ¿te acuerdas? Era la cinta. Era la cinta. Que había... era la cinta él. Cargar con una cinta, pena. Eso era... Ganábamos mucho dinero, ¿eh? Ganábamos mucho dinero. Sí, un poquito. No, mucho. Y la cinta a veces que se tiraba. Y tú empezabas a cantar en una revolución. Ah, sí. No, iba para otra. Te ponían la cinta aquella, las máquinas aquellas. Y si no, se eran máquinas alemanas. Sí, eran máquinas alemanas. Y no sé qué. Las tascas. Y tú empezabas. El amor, que no sé qué. Qué trabajo, y todo el mundo se quedaba así, decía, coño, qué coño es esto. Era muy qué difícil. Trabajo se debe haber pasado en esa época para un cantante, claro. Pasar por todas esas penas. Porque ahora tú puedes estar doblando y de repente se te apaga la música, pero tienes el micrófono y puedes más claro. O menos disimular, claro, ¿no? Claro, que no, fíjate eso, en esa época era pecho. En aquella época era así, entonces los micrófonos en el ICR había... había lo que le ponían en la parte de atrás un pedacito de cable negro. Para que pareciera que era un inalámbrico. Para que pareciera inalámbrico. Sí. Cogían un cable, lo metían ahí, lo enteipaban. Para el público no veía. No funcionaba. No, para nada. Muerto, no, eso no tenía nada. Qué pena si se apaga esa cosa y pasó, que hacía la tita. Miles de veces pasó. Eso pasó muchas veces. A mí me pasó unas cuantas veces. Y gente y también después... que de pronto estaba... Yo estuve con... En Calimete. ¿En dónde? En Calimete. Un pueblo. Que hay en Matanza. Un pueblito pequeño, hace muchos años. Y yo fui con... Estaba en la Orquesta Aragón. Ahí. Y... Ahí fue donde se inventó el lanzonete. Ajá. Y estábamos ahí, no sé qué cosa. Estábamos Salvador Blanco, estábamos yo. Eran los animadores, no sé qué. Empezamos a joder, habían varios artistas, no sé. Pero la tarima era una tarima de madera que estaba encima de unos barriles de 55 galones. O sea, no había... No había un soporte allí, ni a jodía. Y entonces, así, no sé qué, si ahora con ustedes, la Orquesta Larón en Trágame Tierra. Y Richard Ewa coge el violín y dice, 1, 2, 3, y Trágame Tierra. ¡Buah! Se cayó. La tarima se fue de lado. Aquello fue del carajo. No, qué pena. Ay, anécdotas, tenemos tantas. Muchas. Oye, Mongi, te agradezco mucho, mi hermano. Tú no sabes la felicidad que me ha dado compartir contigo después de tanto tiempo y con Kelly, obviamente. Hace dos años. No, pero yo sé que Carlito de la vieja guardia, por hace favor. Hace 2 años no nos veíamos. Ya en mayo van a ser sí. 2 años. Te perdí el rumbo, no sabía en qué estaba y te llamé el otro día y dije, coño,
Vamos al show, me dijiste, dale, estoy ahí sin ningún tipo de problema. Sí, 14 de febrero, Ramón Silín Veloz se presenta en... Café Bolero, junto a Rey Casas y a Juan Manuel Campos. Hay que sacar reservación, tienen que llamar. Hay que llamar al teléfono que aparece en pantalla, que ya a esta edad yo no veo, y hasta ahora menos. Chicos, ahí dice Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Ah, mira, lo hicieron rarito. Valentine's Day. Es Valentine's Day. Bueno, Valentine's es el nombre del Valentine's Parking, que está allí. No llega un Rolls Royce porque se lo roba. Sí, en fin. La abreviatura, ¿no? Exacto. Abre a las 7, las puertas abren a las 7, y el teléfono es el 786-616-7700. ¿Tú usas lentes? No. ¿Y cómo tuviste ese número? Los pupilentes de Eduardo Antonio los usa Eduardo Antonio nada más. ¿Pero tú usas lentes? Sí, claro. Tío. Ah, coño, no me jodas. Sí, estás leyendo aquí allí y yo tengo que estar poniendo por los pueblos. No, si yo no veo. Vaya. Yo no veo un burro tres pasos. Y si quieres lucir guapa. Ah, sí, ¿verdad? Tan guapa como ella. El 14 de febrero. Usted tiene que entrar a Diva Boutique Online. Aquí está el website. Esta tienda es completamente por internet. No tienen lugar físico. Usted tiene que entrar ahí, comprar el delivery. Los envíos son muy rápidos. Tienen belleza, tienen vestidos, tienen set, tienen accesorio. La calidad de la ropa es muy buena. Y si no tienes tiempo de ir al mall con Diva Boutique Online... Y les voy a dar un dato. Tienen el código Diva Kelly. Si usted pone el código mío, le van a dar descuento. A la hora de comprar, usted ponga el código Diva Kelly. Está aquí en pantalla para que le den descuento. Este vestido que yo estoy usando hoy es muy casual, es muy diferente. Miren, y muy corto. Es muy cortito. Es algo como que, miren, es un vestidito, es como una camisita y tiene como un corset aquí atrás. Es algo diferente. La puedes usar con botas, la puedes usar con sandalias. A mí me encantó porque está completamente fuera de lo normal. Es algo raro. Así que ya saben, mi gente. Aquí está la información. Mira, si nos empatamos con eso... ¡Muchachos! ¡Ay, a Dios ver. Mío! ¡Qué cosa más linda! Comida, hija, comida. Comida. A esta hora a nosotros nos da como que mucha... Sí, claro. Esto a ti te encanta. Mira qué lindo. ¡Ay, qué rico! Chorizo con ese, está bueno. Ay, pero el churrasco ese con chimichurri. El churrasco es para mí. Bueno, a esta hora que este equipo suele... Como suele... que vendes de Cuba. ¿Eh? Qué placer, te vendes de Cuba sí, muchísima gente. Sí, Cuba, porque por ejemplo, esto se está transmitiendo también por Facebook. Y entonces la mayoría de la gente de Facebook que me siguen a mí, pues son gente que viven en Cuba. Y nada, nos ven muchísimo. Y ahí hay muchas frases de elogio para ti. Sí, sí, hay muchas gracias a todos, frases de cariño. Es que tenemos un público aquí. Y tenemos un público en otro lado, y en otro lado, y en otro lado. Pero tenemos ese gran público que siempre nos ha seguido y que nos ha apoyado con muchísimo cariño y mucho respeto, que es el que está en Cuba. Y al cual algún día, cuando Cuba sea libre, iremos con muchísimo gusto. Seguro que sí. ¿Tú te imaginas la hora de Carlos Life en La Habana? Muchacha, desde el pero morro, ahí en vivo, así. Desde el morro. Sería genial. Lo transmito desde arriba, desde la punta del morro. Sería genial. De verdad. Con el morro, una bandera americana bien grande ahí, y una bandera cubana del otro lado aquí, y ahí mismo ponemos una mesa y transmitimos. Y dale. En vivo. Angelito no puede faltar. No, a Angelito le encanta Cuba. Angelito, lo que pasa es que nunca ha ido a Cuba. Pero le encanta. Mientras no le saca un pollo ahí detrás del morro, todo está bien. Bueno, el miércoles es el 14 de febrero. Sí. ¿Ok? Vamos a salir al aire, por supuesto. Vamos a estar aquí Kellen y yo. Y quizás alguien que quiera venir a compartir con nosotros, pues puede venir. No hemos invitado a nadie en específico porque es un día muy señalado donde las personas prefieren estar con su pareja o estar con sus amigos. Que estar aquí amigas, en la mesa, tú sabes. Que estar aquí en la mesa. Pero si alguien quiere venir... Si está aburrido, no tiene dónde salir, puede venir por acá con nosotros. Alguien del público, no sé, una fan llamada Mari Jaqui que nos traiga una paella. No sé, una bobería. Mari Jaqui, un rabo encendido con una aceituna. Yo estoy en la fineza y ella se tira. Es que ella me dijo que me lo iba a hacer y de verdad que me gusta, en serio, no es broma. Se dio una buena comida. Sí, a mí me encanta, con vino tinto, las aceitunas. Ay, qué rico. Mari Jaqui, te tiramos. 14 de febrero, tírate con algo, hermana. Felices sueños, que Dios me lo bendiga. Mira lo que ocurre ahora. Que Dios me lo bendiga y pórtense bien. Si se van a portar mal, avísenme. Pero me llaman ya. Ya yo estoy ahí como el primero, para que lo sepan. Los quiero.